es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, la hora cabal en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Es el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo baño de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante les como el Edén detrás,
con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, un rey como vive. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. En Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y dimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo fue sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda un desierto asolado. Oh, oh. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Un reino inconmovible. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz
este arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, oh, oh. Yeah.
me alegraré y me regocijaré, porque tú has vencido para el libro y desatar sus endos. Tú has vencido para el libro.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en este nuevo día, nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por sus grandes riquezas que Él nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tú que controlas cada latido del corazón, oh Padre amado, cada segundo, cada instante, Señor, cada molécula del átomo, Padre amado, tu programa cumpliéndose a cabalidad, cumpliéndose como dice la Escritura, Señor. Las siete fiestas ha sido tu programa en este mundo, Padre, y venimos en la escena para cumplir alguna misión, Señor. No es que venimos por gusto, Señor. Tú, antes de la fundación del mundo, tú planificaste todas estas cosas, Señor, solo que teníamos que venir en la cena, Padre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, permite entrar en la cena de tu palabra una vez más, Señor. Un profeta mensajero gentil que vino a cumplir tu promesa de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Así, oh Padre amado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh Padre amado, entonces todo se ha cumplido. Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad en este último tiempo, Señor. Entonces permite comernos del libro, Padre, comer estos mensajes que dejó almacenado nuestro profeta. Más de 1200 mensajes, Señor, que fueron abiertos todos los sellos, los siete sellos, Señor, un misterio, Padre, que estaba en la Biblia, Señor. Y eso ha sido para ese grupo predestinado, una manada pequeña, simiente predestinada, Señor, personas con percepción profética que lo han captado estas cosas, oh, Padre. Por eso te damos muchas gracias por habernos permitido, Señor, encontrarnos en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Entonces iniciamos con la venia tuyo, Padre. Que sea tu bendición para cada uno de vuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, compartiendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. Ya estamos en el año 1965 y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde es este precioso mensaje titulado Liderazgo. Servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, en los párrafos 1 dice: Gracias, hermano William, saludos, hermano Slois y su esposa, y todos los delegados de aquí en este banquete, en esta noche. Es ciertamente un gran privilegio estar aquí. He esperado con ansias esta hora desde que emprendimos nuestro camino hacia acá. Y quiero darles las gracias a esta dama. No puedo recordar su nombre. Billy me acaba de decir que me acaban de dar una caja de dulces de Navidad y me las acaban de traer el carro hace unos momentos. La hermana, no puedo recordar su nombre. Ella es de aquí, de California. Ese fue mi primer regalo de Navidad, así que les agradezco por ello. Ahora, esta noche son, ahora en Tucson son 10 minutos después de las 9, pero creo que apenas son las 8 con 10 minutos de aquí. Así que nosotros, como que la gente siente que soy de la clase que se extiende mucho predicando. Así que espero, la congregación aplaude. Gracias, hay personas muy amables aquí, gracias. Párrafo 2. Pero estoy un poco agotado de tanto predicar. Esta noche he estado viajando mucho desde Shreveport y a lo largo del país, viniendo para este rumbo, noche tras noche, y eso lo afecta a uno, usted sabe, y frío y la garganta pues queda ronca. Yo salí de Shreveport, el cabello se me cayó cuando tenía, hace unos años, y tenía una pequeña peluca que me podía ponía cuando predicaba en el norte del país para evitar un resfrío. Fui a Shreveport y la olvidé. Yo estoy muy resfriado y los vientos soplando de esa manera, uno simplemente no se da cuenta. Se me cayó accidentalmente y la piel todavía está delicada y solo un poco de sudor y me irrita bastante la garganta.
y tuve que cancelar muchas reuniones, así que estoy un poquito ronco en esta noche. Parágrafo 3. Queremos decir que tuvimos un tiempo maravilloso pasando por aquí en las reuniones. Anoche tuvimos un tiempo maravilloso allá con los hermanos en el otro capítulo. Y así que tuvimos una gran multitud y maravillosa asistencia, la gente muy reverente y amable. Por lo tanto, me hace sentir muy bien el ser parte de los hombres de negocio del Evangelio completo. Tengo un mensaje. Lo siento de parte de Dios, es un poco raro para algunas personas que no puedo evitar ser solo. Simplemente tengo que ser lo que yo soy. Y no es mi intención ser diferente, es solo que estoy viviendo en un tiempo de cambio. 4. Mientras usted esté construyendo la pared en línea recta, todo está bien. Los albañiles pueden ir derecho por la línea. Pero cuando usted tiene que voltear la esquina, allí es cuando. Y nosotros no estamos construyendo una pared, estamos construyendo una casa. ¿Ve usted? Así que estas vueltas tienen que venir. Llegarán en la edad de Martín Lutero, llegaron en la edad de Martín Lutero, Juan Wesley y la edad pentecostal. Han llegado de nuevo. Así que es difícil dar vuelta en las esquinas. Pero estoy tan agradecido con Dios, a pesar de lo duro que ha sido. La gente ha respondido al 100%. Así que estamos muy agradecidos. Gracias a cada uno de ustedes. Y ahora, antes que abramos el libro, hablemos con el autor. Si lo desea, solo un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 5. Querido Dios, estamos agradecidos contigo esta noche por el privilegio de conocer a Jesucristo nuestro Salvador, tu Hijo, y por el perdón gratuito de nuestros pecados, y de saber que su sangre es suficiente, que ha cubierto todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, y han sido tan borradas y puestas en el mar del olvido de Dios, y su novia se parará en la cena de las bodas, pura, sin adulteración, para casarse con el Hijo de Dios. ¿Cuánto te agradecemos por eso que es todo suficiente y por la fe de conocer que no confiamos en nuestros propios méritos, sino únicamente en su mérito, en lo que Él hizo por nosotros? Estamos tan agradecidos. Gracias por el éxito que estos hermanos tuvieron en ultramar y los países allá donde están hambrientos y sedientos por Dios. Te ruego, Señor, que si ellos vuelven a ir otra vez, que estos niños que ellos trajeron al reino sean abuelas y abuelos de los niños que ellos traigan también. Concédelo, Padre. Bendícenos a todos en esta noche y que el Espíritu Santo nos dé las cosas de las que tenemos necesidad. Cierra nuestras bocas a las cosas que no debiéramos decir y abre nuestros corazones para recibir lo que tú nos dirás. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Párrafo 6. Ahora abramos en la Biblia a un pequeño texto del cual me gustaría hablar por un rato en esta noche y lo encontramos en San Marcos, el capítulo 10. Hace unos años cuando yo predicaba, ni siquiera tenía que escribir una nota. Lo podía recordar y no tenía que ponerme lentes para leerlo de la Biblia. Pero desde que he pasado los 25 dos veces es un poquito difícil para mí hacerlo como antes. Es como un carro que se ha gastado, pero todavía sigo corriendo. Quiero seguir traqueteando hasta que yo vaya al montón de chatarra para ser moldeado de nuevo. Amén. Esa es la promesa. San Lucas, el capítulo 10, empezando en creo que dije el versículo 21, y si lo puede encontrar en alguna parte aquí, yo estoy equivocado, en San Marcos, lo siento mucho. Párrafo 7. San Marcos, el capítulo 10, empezando con el versículo 21, deseo leer. Tomemos el versículo 17, mejor dicho. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta.
Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora vamos a hablar en esta noche de un tema. Quiero que mi texto sea Sígueme y mi tema Liderazgo. 8. Ahora, es extraño, pero yo pensé que quizá orando hoy, y me he extendido mucho, y cada noche siguiendo en línea con el mensaje que tengo que el Señor me ha dado para hablar. Pensé en esta noche, aquí en este nuevo capítulo que lo abordaría desde otro punto de vista. Y muchas veces hemos hablado de esto, llamándole el joven rico. Y muchos de los ministros aquí, mis hermanos, sin duda lo han abordado de muchas diferentes maneras. Y quiero intentar traerlo de una manera diferente en esta noche, o como te he hecho antes, esto de liderazgo. Párrafo 9. Recuerde esto, que cada uno de nosotros, joven o viejo, el primer paso que dio en su vida, alguien tuvo que guiarlo. Eso es correcto. Y el último paso que usted dé, alguien lo estará guiando. Alguien tiene que guiarlo. Dios nos ha comparado con ovejas. Y si alguno conoce acerca de criar ovejas y la naturaleza de oveja, usted sabe que una oveja no puede guiarse sola. Ella tiene que ser guiada. Aún en los mataderos encontramos que traen a las ovejas allí y es guiada al matadero por un chivo. Un chivo le guía hacia arriba. Entonces, cuando llega al final del corredor, él salta a un lado y la oveja entra directamente al matadero. Entonces, hallamos que una oveja no puede guiarse sola. Párrafo 10 por último. Recuerdo una experiencia que tuve con en una ocasión. Yo era guardia forestal estatal en Indiana y había estado en el campo y escuché algo, un llanto muy lastimoso, y era un corderito. Había perdido a su mamá y él no podía encontrar el camino para llegar a ella. Y la madre no podía encontrar el camino para llegar al corderito. Yo levanté el animalito y cuán quieto se recostó sobre mí. Y caminé por allí, mis manos sosteniendo el corderito y llorando. Yo lo escuchaba. Simplemente escondía su cabecita recargándose en mí y parecía que sabía que yo lo iba a ayudar. Pensé. Oh, roca de la eternidad, herida por mí. Levántame los brazos del Señor Jesús y que yo esté contento por saber que voy a ir al hogar para estar con mis seres queridos. Y yo pensé, al final de la jornada de mi vida, solamente tráeme en tus brazos, Señor, de esa manera, sabiendo que entonces seré cargado hasta el otro lado, donde no habrá pesar ni enfermedades ni esas cosas, y yo estaré con los seres queridos que he amado. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado en esta hermosa tarde una nueva lectura y queremos compartir con todos ustedes este mensaje glorioso, Liderazgo, servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Liderazgo. Párrafo 11. Y si ustedes estudiaran la naturaleza, hay una gran cosa en la naturaleza. Todo lo que yo miro y que Dios ha hecho, Él es el autor de la naturaleza. La naturaleza marcha en continuidad. Toda la naturaleza marcha casi igual. Ustedes se fijan, todo. Como he dicho, creo que fue anoche, que la naturaleza testifica de Dios. Si usted nunca ha tenido una Biblia, aún podría observar la naturaleza y saber que esta Biblia es la verdad. He tenido el privilegio de darle vuelta tras vuelta al mundo y he leído de las diferentes épocas y he visto diferentes religiones
los mahometanos, he leído el Corán y he visto chiitas y los jains y los mahometanos y a budistas y cuanto más. Pero sin embargo, cada uno de ellos tiene una filosofía y un libro de credos y un libro de leyes y demás cosas. Pero nuestra Biblia es la verdad y nuestro Dios es el único que es correcto. Porque cada uno de ellos tiene que apuntar a una tumba en algún lugar donde su fundador aún yace. Pero el cristianismo apunta hacia una tumba abierta y puede vivir en la presencia de aquel que fue puesto allí. Él está vivo. No es un Dios que fue, es un Dios que es. No un yo fui o yo seré, sino yo soy. Amén. Párrafo 12. Y toda la naturaleza corre en continuidad, como ya lo he dicho, hablando de nuestras edades de la iglesia, las cuales tenemos en los libros ahora que estarán saliendo mis escritos sobre las edades de la iglesia. ¿Y cómo es que nosotros vemos la iglesia? ¿Cómo ha madurado, avanzando, igual toda la naturaleza? Y hablamos el otro día de cómo el sol sale por la mañana, es un bebecito, muy débil, sin mucha fuerza. Y a medida que avanza el día, se vuelve más y más fuerte. Como a las 8, entra al colegio como un niño o una niña. Y luego, como a las 11, ha salido del colegio y está listo para rendir su servicio. Y luego, atraviesa hasta las 3 y cambia de la edad madura a ser anciano. Y después muere en la tarde. ¿Será que allí termina el sol? No. Regresa a la mañana siguiente para testificar que hay una vida, una muerte, un entierro, una resurrección. ¿Ven? 13. Nosotros miramos los árboles y cómo se mueven y lo que hacen. Hace un tiempo me encontraba en Kentucky. Me gustaba cazar ardillas. Y fui en el otoño a cazar ardillas con un amigo mío y se puso muy seco. Cualquiera que ha cazado ardillas grises sabe que tan difícil es acercarse a ellas cuando las hojas se quiebran. Y oh, Undini es un novato en el arte de escapar comparado con esos animales. Fácilmente escapan y luego tratan de dispararles en el ojo después, desde 50 yardas, 46 metros, se requiere de muy buena cacería para obtener el límite en un día. 14. Así que el señor Wood, un amigo mío, un testigo de Jehová convertido, estaba conmigo. Él me dijo, conozco una granja por aquí donde hay un hombre que tiene muchos. Les llamamos pequeños barrancos. ¿Cuántos saben qué es un pequeño barranco? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes en todo caso? ¿Ven? Y de allí es que yo soy. Como aquí en uno de los capítulos no hace mucho, le tengo que contar esto al hermano Williams y a los demás. Ellos dijeron, ahora nos pondremos de pie y cantaremos el himno nacional. Y yo dije, por mi viejo hogar allá en Kentucky. Y nadie se unió conmigo, pues ese era el único himno que me sabía. Y así que nosotros estábamos, ahora, el hermano Branham recibe una nota. Por favor, ore por una dama que está aquí, que está sangrando en este momento por la nariz. Muy bien, Señor, vamos a orar. Amado Dios, te pido, Señor, tú eres el gran sanador, y yo pido que tu gracia y misericordia toque esta querida mujer en estos momentos y detengas esa sangre como un grupo de creyentes quienes estamos aquí congregados. La dama ha venido a disfrutar la palabra del Señor y el compañerismo del pueblo. Y yo te pido, Señor, que
en este momento que reprendas al enemigo y detengas la sangre en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nosotros lo creemos, lo creemos. 16. Continuando con la pequeña historia para darnos una idea antes que entremos directamente en las pocas notas que tengo aquí escritas y algunas escrituras. Ahora, él me dijo, bueno, este anciano, iremos allá y lo veremos. Él tiene muchos barrancos en su propiedad, me dijo, pero él es un incrédulo. Él es capaz de corrernos con maldiciones si vamos para allá. Yo le dije, pero no estamos cazando ninguna ardilla aquí. Llevábamos 2 semanas acampando y estábamos sucios y con barba por toda la cara. Él dijo, bueno, vamos para allá. 17. Así que recorrimos unas cuantas millas, como 20 millas. Yo había estado antes por esa región, por 3 noches, en un campamento metodista donde ocurrieron grandes cosas que el Señor hizo. Un gran servicio de sanidad entre la gente metodista. Y entonces entramos muy adentro por alguna colina, por algunas colinas y pequeños barrancos y cordilleras. Y ustedes simplemente tienen que conocer Kentucky para entenderlo. La clase de lugar en que se tenía que entrar. Y al entrar por allá llegamos a una casa. Y allí estaba sentado un anciano, 2 ancianos, sentados allí afuera con sus sombreros viejos, inclinados sobre sus rostros. Y él dijo, allí está, dijo él. Él es muy duro, dijo, él odia la palabra predicador. Así que yo dije, bueno, mejor es que me quede en el carro o no vamos a poder cazar nada. Yo dije, tú entra y pregunta si podemos cazar. Entonces él se bajó y empezó a acercarse. Les habló. Y en Kentucky, ustedes saben, siempre es pase. Y de esa manera. Así que llegó allí y dijo, solo quería saber si podíamos cazar un rato en su propiedad. El anciano sentado allí, como de 75 años de edad, el tabaco escurriéndole de su boca, escupió y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, mi nombre es Good. Le preguntó, ¿eres familiar del viejito Jaime que vivía? Él dijo, sí, yo soy el hijo de Jaime. Dijo, yo soy Banks. Bueno, le dijo, el viejo Jaime fue un hombre honesto. Dijo, claro, adelante. Él dijo, ¿vienes solo? Le respondió, no, mi pastor está allá. Él dijo, ¿qué? Él dijo, mi pastor está allá en el carro. Dijo, él está cazando conmigo. Él dijo, Good, ¿me quieres decir que te has rebajado tanto que tienes que llevar a un predicador donde quiera que vas? 19. Así que él es un anciano de carácter duro. Así que pensé que sería mejor que me bajara del carro. Usted sabe. Así que me bajé y caminé alrededor. Y él me dijo, bueno, ¿con que tú eres predicador, eh? Él le dijo, sí, señor. Él me miró de arriba abajo. Estaba lleno de sangre, de ardilla y sucio. Y él dijo, yo dije, aunque no parezca ser uno. Él dijo, bueno, eso como que me agrada. Él dijo, ¿sabe usted? Quiero decirle algo. Él dijo, se supone que yo soy un incrédulo. Le dije, sí, señor, eso tengo entendido. Dije, aunque no creo que sea algo de que jactarse, ¿no cree usted? Y él dijo, bueno, él dijo, no sé. Él dijo, voy a decirte lo que pienso de ustedes. Yo dije, muy bien. Él dijo, ustedes están ladrándole al árbol equivocado. ¿Y cuántos saben lo que quiere decir eso? ¿Ven? Quiere decir que es un perro mentiroso. ¿Ven ustedes? El mapache no está allí, ¿ven? Él dijo, ustedes están ladrándole al árbol equivocado. Le dije, esa es su opinión. Y él dijo, bueno, él dijo, mire, ¿ve usted esa vieja chimenea allá arriba? Yo dije, sí. Yo nací allá hace 75 años. Y dijo,
He vivido aquí en estas colinas, en los alrededores todos estos años. Y dijo, he mirado hacia el firmamento, he mirado aquí y allá, y seguramente que en estos 75 años ya hubiera visto algo que se pareciera a Dios. ¿No cree usted? Le dije, bueno, depende de lo que esté mirando, de lo que esté buscando. Párrafo 20. Y él dijo, bueno, dijo, yo ciertamente no creo que existe tal criatura. Y yo creo que ustedes, individuos, salen y estafan a la gente de su dinero y de todo. Y así es la cuestión. Le dije, bueno, usted es un ciudadano americano y tiene derecho a su propia opinión. Él dijo, hubo un tipo una vez del cual escuché, dijo, que en verdad me gustaría, si yo pudiera alguna vez hablar con ese individuo, dijo, me gustaría hacerle algunas preguntas. Le dije, sí, señor. Él dijo, era un predicador. Puede ser que tú lo conozcas. Dijo, tuvo una reunión aquí en Campbell Beach no hace mucho tiempo, en un patio de una iglesia, en un campamento. Y él dijo, se me olvida su nombre. Dijo, él era de Indiana. Y le dije, oh, sí, señor. Y el hermano Good empezó a decir, bueno, yo no digas nada. Así que siguió diciendo, yo pregunté, ¿qué de él? De él. Dios le Dios le bendiga a mis bendiga a mis hermanos. hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos en esta tarde compartiendo la lectura de un nuevo mensaje titulado Liderazgo, servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje liderazgo del año 65-1207, párrafo 21. Me dijo, bueno, una anciana, alguien, allá arriba de la montaña, se estaba muriendo de cáncer. Mi esposa y yo íbamos allá en las montañas a cambiarle su cama. Ellos no podían ni siquiera levantarla lo necesario para ponerle en el cómoda. Únicamente le jalaban la sábana de abajo. Se estaba muriendo. Estuve en Louisville. Y los doctores la desahuciaron y le dijeron que ella iba a morir. Y su hermana fue a esa reunión y ese predicador estaba parado en la plataforma. Miró hacia la audiencia, llamó a esta mujer por su nombre y le dijo que cuando ella se vino, tomó un pañuelo y la guardó en su bolsa. Y llamó el nombre de esta mujer que vive 20 millas de aquí y le dijo cómo ella estaba sufriendo con cáncer, cuál era su nombre y todo por lo que ella había pasado. Le dijo, toma este pañuelo y ve y ponlo sobre la mujer. Y le dijo que la mujer sería sanada de su cáncer. 22. Ellos vinieron aquí esa noche. Me dijo, sin mentir, yo oí una tremenda gritería allá arriba. Pensé que ellos tenían el ejército de salvación suelto en la cumbre de la montaña. Bueno, ya dije, me imagino que la hermana anciana está muerta. Mañana nosotros iremos y llevaremos la carreta y veremos cómo la sacamos para tomar el camino principal, para que ellos puedan llevarla a la funeraria. Nosotros esperamos. No había necesidad de ir a esa hora de la noche. Vivían cerca de una milla de lejos en la montaña. Nosotros fuimos allá arriba la siguiente mañana y ¿sabe lo que sucedió? Le dije, no, señor. Ella estaba sentada allí comiendo pasteles de manzana fritos y tomando café con su esposo. Le dije, ¿me quiere decir que eso es verdad? Él dijo, sí, señor. Ah, le dije, mire, señor, usted realmente no cree eso. Me dijo, lo que me molesta a mí, ¿cómo es que ese hombre, sin nunca haber estado en esta región, pudo hacer saber eso? ¿Ve? Y le dije, ah, usted no cree eso. Es la verdad, contestó. Le pregunté, ¿cree usted eso? Me dijo, bueno, me ve allá arriba de la lona, yo puedo probártelo a ti. Él me estaba predicando. A mí ahora, ve usted. Así que yo le dije, levante una manzana. Levanté una manzana y dije, ¿me permite nada de estas manzanas? Y la rastregué en mi ropa. Él dijo,
Bueno, las avispas se las están comiendo. Yo creo que tú puedes agarrar una. Bueno, yo le di una mordida y dije, esta es una muy buena manzana. Me dijo, oh, sí, ¿sabes qué? Yo planté ese árbol allí hace 40 años, más o menos. Le dije, ¿es verdad? Sí, señor. Y le dije, me fijo que no hemos tenido helada todavía. Es principio de agosto. Las hojas están cayéndose de los árboles. Sí, señor. Dices bien. Es la venida del otoño. Creo que vamos a tenerlo más temprano en esta ocasión. 24. Le dije, sí, señor. Cambié la plática, ¿ve? Bueno, ¿sabe usted? Es extraño cómo esa vida sale de ese árbol. Las hojas se caen y todavía no hemos tenido una helada para que las mate, le dije. Y me dijo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la que estamos hablando? Y le dije, bueno, yo únicamente estoy pensando, ¿sabe usted? Mamá siempre decía, dale a la vaca suficiente cuerda y se colgará sola. Usted sabe, así que yo solamente le di bastante cuerda. Así que él salió y dijo, bueno, sí, ¿qué tiene que ver con esto? Le dije, usted sabe, Dios trae las manzanas y usted goza de esas manzanas y hojas. Y usted se sienta en la sombra, etc. Y la savia baja en el otoño y sube otra vez hacia arriba con las manzanas y con las hojas. Y él dijo, ah, eso es nada más la naturaleza, ¿ve? Eso es solamente la naturaleza. 25. Y le dije, bueno, ciertamente que eso es la naturaleza, pero alguien tiene que controlar la naturaleza. Usted dígame, ¿qué es lo que hace eso? Él me dijo, bueno, eso es naturalmente la naturaleza. Le dije, ¿quién es el que le dice a esa hojita? Ahora, la razón por la cual la hoja se cae es porque la savia se baja hasta la raíz. ¿Y qué si esa savia se estuviera allá arriba en el árbol todo el tiempo de invierno? ¿Qué pasaría? Me dijo, el árbol moriría. Bueno, le dije, ahora, ¿qué es la inteligencia que hace a esa savia bajar a las raíces? Y le dice, vete de aquí ahora, ya viene el otoño, bájate a las raíces y escóndete. Y quédate abajo en las raíces como en una tumba. Cuando la primavera venga, sube otra vez, trae más manzanas y trae más hojas, etc. Me dijo, eso es nada más la naturaleza. Ella hace eso. El clima, el cambio, tú sabes, la venida de otoño. Le dije, pon un balde de agua en el poste aquel y ve si la naturaleza la baja al fondo del poste y la sube hacia arriba otra vez, ¿ve? Él dijo, bueno, puede ser que tengas razón. Le dije, piense en esto mientras nosotros vamos a cazar. Bueno, nos dijo, casen donde gusten. Le dije, cuando regreses y tú me dices qué inteligencia hace que esa vida de ese árbol baje las raíces y se esté todo el invierno y salga otra vez el siguiente invierno, yo te diré que esa es la misma inteligencia que me dijo acerca de esa mujer allá arriba. Me dijo, ¿te dijo a ti? Le dije, sí, señor. Me dijo, tú no eres ese predicador. Le dije, ¿te acordarías de su nombre? Dijo, sí. Le dije, ¿Branham? Me dijo, ese es. Le dije, exactamente, ¿ve? ¿Y desea saber usted algo? Guía al ancianito a Cristo, allí mismo con su propio testimonio. 26. Y un año después fui para allá y dejé estacionado un carro con placas de indianas en el patio. Ellos se habían movido, él había muerto, así que cuando yo volví, allí estaba su esposa para darme una buena regañada. Y yo pensé que tenía permiso para casar. Y ella salió y me dijo, ¿que no sabe leer? Le dije, sí, señora. Me dijo, ¿no vio usted esos anuncios que dicen se prohíbe la cacería? Le dije, sí, señora, pero yo tengo permiso. Usted no tiene permiso. Nosotros hemos tenido este lugar con estos ancianos por muchos años. Le dije, bueno, hermana, yo estaba equivocado entonces. Lo siento. Y me dijo, nada de lo siento. Esas placas de indianas allí se estaciona aquí. Usted. Son la gente más atrevida. Le dije, ¿podría yo solamente explicarle? Sí, ¿quién le dio permiso? Le dije, yo no sé, fue un anciano sentado afuera en el porche cuando yo estaba aquí el año pasado y hablamos acerca de Dios, ¿ve? Y ella me miró y me dijo, ¿es usted el hermano Branham? Le dije, sí, señora. Me dijo, perdóneme, yo no sabía quién era usted. Y me dijo,
Quiero contarle a usted su testimonio. En sus últimas horas para morir, él levantó sus manos y alabó a Dios. Dijo, él murió en fe cristiana y fue llevado a Dios. Ve, si ellos se callan, las rocas inmediatamente clamarán. Hay algo en la naturaleza. 27. Observe los pájaros, fíjese los animales, donde quiera, y note la naturaleza. Observe la palomita como vuela. ¿Qué pájaro tan diferente es? Ve, él no tiene hiel, no puede comer como el cuervo puede. Ve, no tiene hiel, no tiene que tomar un baño de agua porque tiene algo adentro de él que lo limpia de adentro hacia afuera. ¿Ve usted? Y esta es la manera que el cristiano es. Esta es la manera de que Dios se representa a sí mismo. Es una paloma. Jesús fue representado como un cordero, siempre en la naturaleza. Usted encontrará a Dios y Dios no compara a nosotros como ovejas que tienen que ser guiadas. ¿Nunca se ha fijado? Yo prediqué un sermón en estos hace tiempo, que la paloma descendió en el cordero para guiar al cordero y lo guió al matadero. Esa paloma, ahora, esa paloma no podía haber descendido sobre ningún otro tipo de animal, porque ambos tenían que ser de la misma naturaleza, ¿ve? Si la paloma hubiera reposado sobre un lobo y él hubiera bufado o gruñido, la paloma hubiera tenido que tomar su vuelo. Bueno, es de la misma manera hoy, y nuestra manera perversa, el Espíritu Santo, simplemente toma su vuelo y se va. Tiene que tener la misma naturaleza. El pájaro de los cielos, la paloma, el animal más dócil en la tierra, el cordero, pueden congeniar juntos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos hace nuevas criaturas, entonces Él puede guiarnos. Pero si nosotros tratamos de vivir la misma vieja vida, esto no funciona. Simplemente no funciona. 28. Ahora, el primer paso que usted probablemente haya tomado en su vida, hablando de liderazgo, probablemente las manos de algunas bondadosas madres ancianas, esas manos pueden ser que esté en esta noche, por aquí en algún cementerio, en algún lado, pero esa fue la mano que la sostuvo para hacer su primer paso. Entonces, después que mamá le enseña a usted cómo caminar y usted puede hacer unos pocos de pasos, luego se cae y se levanta y usted piensa que usted estaba haciendo grandes cosas. Entonces ella lo lleva a usted al maestro de escuela y luego ella empieza a guiarla a usted a una educación de cómo y qué debe usted hacer y cómo usted debe aprender y así sucesivamente. Entonces después de que el maestro de escuela termine con usted, luego usted regresa a su padre, lo tomara a usted de su cuenta. Entonces cuando su padre lo toma a usted, él enseña a usted quizás de sus negocios, cómo ser un próspero hombre de negocio, cómo hacer las cosas correctas. Su madre le enseñó a usted cómo ser una ama de casa, cómo cocinar y así sucesivamente. Luego, cuando ellos terminaron con usted, entonces su ministro o sacerdote echó mano de usted. 29. Pero ahora, ¿quién lo guió a usted? Esta es la pregunta. Ahora, todos nosotros estamos guiados por algo. En esta noche tenemos que estar. Somos guiados, fíjese. Ahora, miremos a este jovencito que es lo que le había influenciado a él. Miremos a este joven empresario. Nosotros podríamos llamarlo así, porque él era un empresario. Él era un hombre de gran éxito. Veamos a sus líderes. Quizás primero su madre le hubo enseñado a él en su niñez las cosas que debería hacer. Su padre hizo de él un buen éxito y pudiera ser que le haya dejado una herencia, porque él era un líder también. Quizás su padre había fallecido, así que él era un empresario. Él era un, llamémoslo ahora, al igual que un hombre de negocio cristiano, o él era un empresario religioso. Yo pienso que sería el mejor nombramiento. 30. Este hombre era religioso, no era de ninguna manera un infiel. Y él había sido enseñado por su madre cómo hacer el bien, cómo portarse, cómo vestirse por sí mismo. Él había sido enseñado por su padre, un gran negociante, de cómo ser un hombre de negocio. Y su negocio era próspero. Y el padre y la madre lo habían criado en la iglesia y lo habían dirigido hacia el sacerdote. Y el sacerdote había hecho de él un verdadero hombre religioso. Así que, así pues, él era un hombre bien educado. Era un buen muchacho con un buen carácter. Si Cristo Jesús lo miró y lo amó, había algo en el joven que era genuino. Esto es correcto. Porque la Biblia lo dice aquí, lo encontramos en Marcos, y Jesús mirándolo le amó. Sí, Jesús mirándole le amó. Así que
Por lo tanto, debe haber algo muy sobresaliente acerca de este jovencito. Él tenía un buen carácter y un buen carácter valorable. Él era un hombre que fue criado correcto, inteligente, listo, intelectual, próspero en negocio y un hombre religioso. Él tenía un montón de buenas características que sobresalían tanto que él atrajo la atención de Cristo Jesús el Salvador. Pero cuando él fue confrontado siendo próspero en todas estas cosas, en otras cosas. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos y recordando que estamos lecturando en esta hermosa tarde un nuevo mensaje titulado Liderazgo. Vamos a seguir compartiendo con este mensaje predicado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. Continuando en los párrafos 31 dice, nada le había salido mal. Él había sido moldeado perfectamente, a la medida correcta, inteligente, con la educación correcta. Tenía éxito. Él era inteligente, un buen nombre de negocios. Tal vez pertenecía a un grupo de hombres de negocios en algún lugar allí en Palestina. Él tal vez pertenecía a un compañerismo de hombres de negocios como el que tenemos aquí en esta noche. Sin duda él lo hizo. Pues los hombres de negocios siempre han tenido compañerismo entre sí, el uno con el otro, porque como pájaros de un mismo plumaje, ellos tienen cosas de qué hablar. Los hombres religiosos, ellos no van a querer hablar del hombre que administra el bar y estar todos juntos, porque no tienen nada en común. Nosotros tenemos que tener cosas en común, así que los cristianos tienen cosas en común con los cristianos. Los pecadores tienen cosas en común con los pecadores y sociedades y lo que sean, ellos tienen cosas en común. Y este joven probablemente pertenecía a un compañerismo de hombres de negocios. 32. Y él era tan religioso como podía serlo, porque Jesús, preguntando aquí, él dijo, yo he guardado estos mandamientos, observándolos todos desde mi juventud. Eso es verdad. Vean. Él había sido criado bien, le enseñaron bien y todo. Pero cuando él se enfrentó con el pensamiento de vida eterna, ahora quiero que usted se fije con todo este carácter que él tenía, él reconoció que a pesar de ello no poseía la vida eterna. 33. Ahora, todas nuestras sociedades, nuestras iglesias, nuestra membresía y las cosas que tanto apreciamos, nuestros grupos sociales americanos y todo, está muy bien, no hay nada que decir en contra de eso. Y nuestra sociedad de hombres cristianos de negocio aquí es una gran cosa, ha sido una puerta abierta para mí, para respecto a mis pensamientos interdenominacionales que somos cristianos. No hay ninguna, ni una denominación que pueda reclamarnos como suyos al verdadero cristiano, porque no, uno pertenece a Dios. Las denominaciones son hechas por el hombre y el cristianismo es enviado del cielo. Pero en todas estas cosas que tenemos, tan buenas como son, tan bueno como sea el congregarnos y tan buenas que sean las reuniones que tenemos y ese acuerdo social que tenemos, sin embargo, cada uno somos confrontados con la vida eterna. Y no importa cuánto éxito hayamos tenido en los negocios, el éxito que hayamos tenido y qué tan buenos miembros de la iglesia seamos y cómo trabajemos, cómo traemos de hacer las cosas correctamente con todo, si no se hace de la manera correcta, es una adoración a Dios en vano. Jesús clasificó esto en la misma manera. Mientras me detengo aquí por un momento, él dijo, en vano me adoran, enseñando por doctrina, mandamientos de hombre. Ahora piense, una adoración sincera y honesta con la sinceridad de su corazón a Dios, y todavía ser en vano. Esto empezó así con Caín en el jardín del Edén. Adoración sincera, pero fue rechazada. Muy religiosa, aún así fue rechazada. 34. En Liverpool la semana pasada,
La semana antepasada, en una reunión de hombres de negocios, en un desayuno allí, donde varios cientos de personas se reunieron, tomé 2 horas y media para hablar de haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora, eso suena raro, pero tenemos que canalizarnos por el canal provisto por Dios y por la manera de Dios para hacerlo. No importa cuánto pensemos nosotros que esté bien, tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor o es en vano. Caín adoró, pero no fue de acuerdo a la palabra del Señor. Los fariseos adoraron, pero no de acuerdo a la palabra del Señor. Y particularmente en este mensaje para los hombres de negocios, enseñé esto. 35. David, él quería hacerle un servicio al Señor y estaba correcto en lo que dijo. Él dijo, ¿es correcto que el arca del Señor esté allá? Traigámosla aquí, en los días del rey, del otro rey del que él fue sucesor. Él dijo, no está correcto. Ellos nunca consultaron al Señor por el arca, pero nosotros debemos de hacerlo. Ahora, esto estaba correcto, era lo que ellos deberían haber hecho. Él dijo, debemos ir a traer el arca y así podremos consultar al Señor. Y eso es correcto. Estaba por allá en otro país. Dijo, tenemos que traerla para acá. Traerla para acá y ponerla aquí en nuestra casa y adorar al Señor. Ahora, fíjense, él se fue a hacerlo por el canal incorrecto. Él consultó a los capitanes de 50, de cientos y de 1000. Todos ellos fueron consultados, cada uno. Vieron que era la voluntad del Señor. Parecía que era la palabra del Señor. 36. La palabra del Señor, algunas veces usted tiene que ponerla en el lugar correcto o no es la voluntad del Señor. Ahora, deje que esto penetre muy bien y tendrán una concepción general de lo que estoy tratando de decir. No quiero que la iglesia caiga en los pasos que usted encuentra allá en Inglaterra. Hombres con el cabello largo y con caras pintadas y pervertidos. Nosotros no queremos eso. No importa cuán religioso suene y cuánto Elvis Presley puedan cantar canciones religiosas, él sigue siendo un diablo. Y yo no soy juez, pero por sus frutos los conoceréis. Él es un pentecostal, pero eso no hace ninguna diferencia. Ven, sus frutos testifican lo que usted es. No importa si el Espíritu viene sobre él. Él podría hablar en lenguas, podría gritar, podría sanar al enfermo. Y Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, no he hecho esto y aquello. Y yo diré, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Yo nunca os conocí. Bien, tenemos que ser verdaderos cristianos genuinos y la única manera que podemos hacer eso es encarar aquí esta pregunta de vida eterna. 37. Hay solamente una sola forma de vida eterna, y esa viene de Dios. Y Él preordenó toda criatura que la tendría. Tal como usted era un gen en su padre, usted era un gen en Dios, uno de sus atributos desde el principio. De otra manera, usted no estará allá. Usted llegó a manifestación por el terreno fértil de su madre. Su padre no lo conocía a usted. Usted estaba en sus lomos. Y cuando usted vino por medio del terreno fértil de la madre, entonces usted llegó a ser humano y fue creado a la imagen de su padre. Ahora usted puede tener compañerismo con él. Y de igual manera es con Dios, si usted tiene vida eterna. La vida con la que usted viene, la vida natural, vida física, eso fue por su padre. Y de la única manera que usted puede hacer de nuevo es. Nacer de nuevo es. La única manera tiene que ser por vía de su Padre Celestial. Sus atributos, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ven. Usted está aquí porque su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero aún antes de que existiera la fundación del mundo. Así es exactamente. Usted es un gen espiritual proveniente de su Padre Celestial, una parte de la palabra de Dios. Siendo así, como he dicho, entonces usted estaba con Jesús cuando Él estuvo aquí porque Él era la palabra. Usted sufrió con Él, murió con Él, fue enterrado con Él y resucitó con Él y ahora está sentado en lugares celestiales en Él. Amén.
38. Fíjese, David pensó que todo estaba bien y él consultó a toda esta gente. Y cada uno de ellos empezaron a danzar y gritar. Ellos tenían sus movimientos religiosos que había, pero aún no era la voluntad de Dios de ir y traer de regreso la palabra de Dios a la casa de Dios. Pero vean, Dios siempre en todas las edades trabaja de una manera. Su primera decisión es su única decisión, porque Él es perfecto en sus decisiones. Él nunca hace nada sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Así es, exactamente. Por eso es que está la edad de la iglesia en que estamos viviendo. No hay iglesia metodista, bautista, pentecostales o alguna otra cosa que pueda poner esta iglesia en la novia. Tendría que ser el cumplimiento de Malaquías 4, que Dios envíe un profeta al que le sea revelado, porque esa es la única manera. Nuestras iglesias se denominan y llevan la cosa entera a un completo enredo y se amontonan, como siempre lo han hecho. Y Dios siempre envía un profeta. Amén. Párrafo 39. Y allí estaba Natán en el país, un profeta vindicado ante Dios, y ni siquiera lo consultaron. Y ellos fueron allá y causaron la muerte de un hombre honesto y de demás, y tomaron el arca, en lugar de ponerla sobre los hombros de los levitas para cargarla, la pusieron sobre un carro para cargarla. Todo fuera de orden. Miren, si uno no avanza de acuerdo a la voluntad de Dios y en la manera de Dios que nos ha dado para caminar, ellos siempre lo enredarán y lo desviarán en alguna organización, denominación, algún mensaje y por allí se van. Ven, siempre se ha hecho de esa manera. Párrafo 40 por último. Esa es la misma cosa con la cual este muchacho fue confrontado. Él había sido un miembro que quizás los fariseos o saduceos o alguna gran orden de ese día. Él era lo más religioso que podía ser. Él dijo: yo he guardado estos mandamientos en los que he sido enseñado desde mi juventud. Ven, y Jesús lo amó por eso. Pero él rechazó ser guiado, él rechazó aceptar el verdadero liderazgo de Jesucristo que darles vida eterna. Fíjense, él creía que había algo diferente de lo que él tenía, o él nunca hubiera dicho: maestro bueno, ¿qué debo hacer ahora? Vean, él quería hacer algo por su cuenta. De esa manera lo hacemos nosotros, queremos hacer algo por nuestra propia cuenta. El don de Dios es un don gratuito. Dios se lo dio a usted. Usted no hace nada por él. Él lo ordenó para usted y usted lo va a tener. Ven. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Liderazgo, párrafo 41. Fíjense, él sabía que eso estaba allí, creía en ello y lo quería, pero cuando fue confrontado con la manera de cómo tenía que hacerlo, era diferente a su ritual. Eso era diferente. Él podía conservar su dinero y pertenecer a la iglesia a la que pertenecía y demás. Pero Jesús sabía eso y sabía que él había atesorado este dinero. Y él le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, toma tu cruz y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Pero él no pudo hacerlo. Los otros líderes que él había tenido en los días de su juventud tuvieron tal influencia sobre él, a tal grado que él rehusó aceptar la manera provista por Dios, que era Jesucristo, el único que tiene vida eterna, el único que se la puede dar, no la iglesia,
ella no puede darle la vida eterna. No su vecino, no su pastor, no su sacerdote, no su credo, únicamente Jesucristo. Jesucristo mismo puede darle a usted vida eterna. No importa cuán bueno sea usted, qué deje de hacer, qué empiece usted a hacer, tiene que aceptar la persona del Señor Jesucristo. Y entonces cuando usted hace eso, Él es la palabra. Y entonces cuando usted lo hace, Él es la palabra. Y entonces su vida encaja perfectamente en la palabra y ella misma se manifiesta para esta edad en la que usted está viviendo. 42. Noé tuvo que hacer eso para que la palabra fuera manifestada en su edad. Ahora, ¿qué si Moisés viniera diciendo, sabemos lo que Noé hizo, nosotros tomaremos la palabra de Noé, haremos de la misma manera que Noé hizo, construiremos un arca y la flotaremos por el río Nilo y saldremos de Egipto? Esto no hubiera funcionado, ¿ve? Esa fue otra edad. Jesús no hubiera podido venir con el mensaje de Moisés. Lutero no podía venir con el mensaje católico. Wesley no podía venir con el mensaje de Lutero. El Pentecostés no podía venir con el mensaje de Wesley. Y la novia no se puede formar en la denominación pentecostal. Simplemente no puede hacerlo. Exactamente correcto. Ella ya se organizó y salió acá y allí está, exactamente igual que el resto de ellos. Es una cáscara, así como la vida brota a través del 43. Ese escritor, como hablé la otra noche, ese escritor que escribió este libro, y no porque él me haya criticado fuertemente y dijo que yo era un diablo, si existiera tal cosa. Así que él dijo que no creía en Dios. Él dijo, un Dios que podía cruzar sus brazos y sentarse y mirar a los mártires a través de las edades primitivas y afirmar que tiene poder para abrir el Mar Rojo y dejar que mujeres y niños sean despedazados por leones y así sucesivamente. Y luego decir que él era un Dios amoroso. Dijo, no existe tal criatura. Vea, la gente sin inspiración de la palabra falla en ver eso. 44. El primer grano de trigo, el novio, tuvo que caer en la tierra para poder levantarse de nuevo. También la primera novia, que nació en Pentecostés, tuvo que pasar por esas edades del oscurantismo, como cualquier otra semilla, ser enterrada. Ellos tenían que morir, tenían que hacerlo. Pero aquello comenzó a brotar otra vez con Lutero en la primera reforma. No se parecía a la semilla que fue enterrada, pero fue la luz de aquel día. El tallo después entró en la borla, Wesley, y de la borla entró en Pentecostés, la cáscara. Cuando uno mira en el trigo, cuando brota el grano de trigo, un hombre que ha cultivado trigo, usted sale y ve ese trigo formándose allí. Se mira exactamente al grano. Pero si usted toma unas pinzas y se sienta y toma ese trigo y lo abre, allí no hay grano en lo absoluto. Solo es la cáscara. Y luego, ¿qué es? Se forma allí para mantener al grano, ¿ven? Y luego, de repente, la vida abandonó el tallo para entrar en la borla. Abandonó la borla para entrar en la cáscara. Abandonó la cáscara y entra en el trigo. Son tres etapas, ¿ven? De eso. Y después forma el trigo aparte de las tres etapas, Lutero, Wesley, Pentecostés. Exactamente, ¿ven? No cabe duda, usted no puede interrumpir a la naturaleza. 45. Ahora mire, cada 3 años después de que un mensaje ha sido enviado de parte de Dios,
Ellos se organizan. Este lleva ya 20 años y no hay organización. No sucederá, ¿ven? Ahora, la cáscara tiene que separarse, dándole al trigo la oportunidad de ponerse ante el hijo para que madure. El mensaje regresando nuevamente a la iglesia, formando el cuerpo de Jesucristo, igual que el primero original que fue enterrado. Ahora, para ver la vida eterna, 46, la vida, seguro que el tallo en aquellos días transportó la vida. Ciertamente lo hizo, pero ven, cuando se hizo el tallo y que había terminado la organización, la vida fue directamente a Wesley y salió, como, y fíjense en cada una de ellas, porque una hoja grande no se parece al grano. Pero cuando llega el pequeño polen, igual que con la cáscara o en el tallo, el polen de la borla se parece mucho al grano, pero cuando va llegando a esa cáscara, ya casi está allí. ¿No dijo Jesús que en los últimos días, Mateo 24:24, los dos serían tan parecidos que engañarían a los mismos genes predestinados, los elegidos, si fuese posible? Casi igual que la cosa real, ¿ven? Así será en los últimos días. Ahora, ¿ven? Es tiempo del trigo ahora. Estamos entrando al tiempo de la cosecha. Esta no es la edad de Lutero. Esta no es la edad pentecostés. Esta es la edad de la novia. Amén. Así como Moisés llamó una nación fuera de una nación, Cristo hoy está llamando una iglesia fuera de una iglesia. ¿Ven? La misma cosa en tipo, llevándola a la gloriosa, eterna tierra prometida. Amén. 47. Ahora, el rechazar a esa persona que está haciendo el llamado, Cristo, no importa si usted es pentecostal, metodista, luterano, cualquier cosa que usted sea, usted tiene que, en esta edad, nada en contra de ellos, nada en lo absoluto, pero en esta edad hoy, usted tiene que aceptar, al igual que lo hicieron en esa edad, a la persona de Cristo, el cual es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, vean, ustedes tienen que aceptar a esa persona de vida eterna. 48. Ahora, la vida que tenía Lutero era justificación. Wesley tenía santificación añadido a eso. En Pentecostés volvió la restauración de los dones, añadiéndose a eso. Pero ahora se está completando en el cuerpo. ¿Lo ven? Las tres etapas de eso. Y de allí, ahora, cuando venga la resurrección, la vida que vivió en aquellos luteranos que luego salió, la vida que vivió en los metodistas que luego salió, la vida que estuvo en los pentecostales, será toda raptada de la tierra en el cuerpo de la novia para ser llevada ante Jesucristo. Gloria a Dios. Oh, es emocionante. Es la verdad. 49. Le hemos dado la vuelta a la esquina. Estamos mirando hacia el cielo esperando la venida. La piedra de corona en la pirámide, como diríamos, está regresando. La iglesia debe resucitar pronto y nosotros debemos prepararnos. Y de la única manera que usted puede hacerlo, no es diciendo, bueno, yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a los de la unidad, a los de la dualidad, o cualquiera que sea, todas esas allí. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Eso no quiere decir nada. Nuestros padres gritaron y danzaron. Eso está perfectamente bien. Ese fue el día de ellos. Pero hoy usted es confrontado
no con la organización que ellos hicieron, pero con la vida que está avanzando, la cual es Jesucristo. Amén. 50. Este joven había hecho lo mismo. Moisés escribió esos mandamientos, pero vean ustedes, el mismo Dios que escribió los mandamientos por medio de su profeta fue el mismo que profetizó que el día vendría. Yo os levantaré un profeta como yo, y será que cualquiera que no oyere a aquel profeta será desarraigado. Allá en las cáscaras denominacionales y en las borlas, ellos deben seguir adelante a la vida. Y hoy no digan, soy pentecostal, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Eso no significa nada. Usted tiene que aceptar a la persona, a Cristo, vida eterna. Nos confronta a cada uno. No olviden eso. Los otros líderes, ¿ve usted? Tenían tal control sobre él. La gente decía, bueno, nosotros pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello. Y tenían tal control sobre él. Pero qué cosa tan fatal es rechazar el liderazgo de vida eterna. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Predicado este mensaje en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de liderazgo. Párrafo 51. Ahora, esa vida está presente esta noche. Así es. El Espíritu Santo está aquí, el cual es Cristo en la forma de Espíritu, su Espíritu. La unción está aquí, un poquito y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta la consumación, hasta el fin del mundo. Solo Jesús puede guiarte a esa vida eterna. No hay iglesia, denominación, predicador, sacerdote, nada ni nadie puede guiarla a ella. Usted debe ser guiado por Él, el único que puede guiarlo. ¿Pudiera usted imaginarse a él guiándole fuera de su palabra, la cual es él? Y si esa es la palabra y usted es una parte de él, ¿no será usted entonces parte de la palabra? La palabra sobre la cual Dios quiere verte las aguas de salvación en este día, para identificar a él hoy, igual que los apóstoles lo identificaron a él, igual que Lutero, que Wesley, así como la gente que en aquellos días lo identificó a él. Esta es otra edad, es la palabra. La palabra dijo que estas cosas que vemos cumpliéndose hoy estaban profetizadas para cumplirse en esta hora. Así que acepte a Cristo Jesús y deje que Él le guíe a usted a vida eterna. 53. A pesar de lo que Él había alzado, esto jovencito, Él había alcanzado todo lo bueno. En la escuela era bueno como un muchacho sin duda. Se había comportado bien como un padre real. Escuchando a su padre en su negocio. Él había sido un buen muchacho, pero bueno, con sus padres. Él había sido fiel a su sacerdote, él había sido fiel a su iglesia, él había sido fiel a los mandamientos de Dios, pero él perdió la cosa más grande y el resto de ellas no significó mucho para él. Cuando despreció el liderazgo de vida eterna, Cristo Jesús. Fíjese. Este liderazgo nos confronta a cada uno de nosotros hoy, las mismas cosas como lo hizo con este jovencito. Nosotros, no importa cuán religioso seamos, usted puede ser católico, puede ser bautista, metodista, usted puede ser pentecostal o cualquier cosa que usted sea. Esta misma cosa está confrontándolo a usted esta noche. Vida eterna, esto es la aceptación de Cristo Jesús. Se nos es dada esta oportunidad. 54. Alguna vez en nuestra vida tendremos que enfrentarnos a la situación al igual que este mancebo lo hizo, porque usted es un ser mortal y a usted se le ha dado la oportunidad de escoger. Usted tiene una elección. Dios lo hizo así para que usted pudiera escoger. Él puso a Adán y a Eva con libre albedrío para que pudieran escoger y ellos hicieron la elección incorrecta. Y ve,
Él no puede hacer más por usted que lo que hizo por ellos. Él tiene que ponerlos a usted en la misma situación para que usted acepte o rechace. Usted tiene un escogimiento. Miremos a algunos de ellos. Usted tiene un escogimiento, al igual que el joven rico, si usted va a tener una educación o no. Usted tiene ese escogimiento. Usted puede desear no tenerlo o usted sencillamente lo rechaza. Usted tiene un escogimiento de su conducta. Voy a lastimar solamente un poquito aquí, ¿ve? Usted puede dejar que su pelo crezca largo y ser un viro o algo de esos ignorantes. O usted, dama, usted puede mirarse como un ser humano decente. O usted puede ser una de esas criaturas raras que nosotros tenemos allá con los ojos pintados y cortes de pelo, cascada, etcétera. Están completamente en contra de la palabra de Dios, lo cual es absolutamente contraria. No pueden ofrecer una oración que sea aceptada. Esa es la verdad. Así es exactamente. Eso es lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué ha pasado con usted, iglesia? Tú has estado viendo mucha televisión, tantas cosas del mundo. Es tan fácil para que tu vieja naturaleza adámica se desvíe a eso y actúe igual que el resto de ellos. 55. Déjeme repetir eso otra vez. En el pan, en la ofrenda del sacrificio de los días de Moisés, cuando Moisés sacó a los hijos, debía de haber 7 días en los cuales no había levadura entre el pueblo. Cualquiera sabe esto. En Éxodo, ninguna levadura será encontrada en vuestro campo por 7 días. Esos 7 días representan las 7 edades de la iglesia, ¿ve? Sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Sin credo, ni mundo. Jesús dijo, si usted ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en usted, ¿ve? Y nosotros estamos tratando de mezclar eso. Usted no puede hacerlo. Usted tiene que llegar a una cosa. Creen. Usted va a creer a Dios. Usted va a creer a Dios o usted va a creer a su iglesia o usted va a creer al mundo. Usted no los puede mezclar. Y usted no puede agarrarse de las cosas viejas que hacía la iglesia en el pasado. Usted tiene que tomar el mensaje de la hora. 56. Él dijo, lo que haya sobrado, no lo deje que dure hasta la mañana para entrar en esta otra edad. Quémalo con fuego. Perdón, quémelo con luego. Será destruido. Esa es la edad en que tú estás viviendo. El mensaje de esta edad tiene que ser sacado de las escrituras y ser vindicado y probado por Dios, que Él lo está haciendo. Entonces usted recibe eso o lo rechaza. Eso es vida eterna, liderazgo del Espíritu Santo, guiando su iglesia. Podríamos estar en esto un largo tiempo, pero sigamos adelante. 57. La elección de su conducta. Usted no puede mezclarlos hoy. Usted está bien o por Dios o en contra de Dios. Y las expresiones externas muestran exactamente qué es lo que está adentro. ¿Ve? La cizaña. Simplemente pensamos, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo voy al cielo. Eso no quiere decir que usted va a irse al cielo. No, señor, usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora de su vida y todavía estar perdido e irse al infierno. La Biblia lo dice. Así es exactamente. 58. Mire aquí, usted es una persona en el exterior. Usted tiene 5 sentidos que tienen contacto con ese cuerpo de fuera. Dios le dio 5 sentidos, no para comunicarse con él, sino con su hogar terrenal, vista, gusto, tacto, olfato y oído. Entonces usted tiene un espíritu dentro de eso y tiene 5 comunicaciones, conciencia, amor y demás. Y 5 comunicaciones con las que su espíritu hace contacto con el mundo, pero con su espíritu. Su parte física hace contacto con lo físico, su espiritual hace contacto con lo espiritual. Pero dentro de eso, usted tiene un alma, y esa alma es ese gene que proviene de Dios. 59. Y al igual que un niño formado en la matriz de su madre, cuando el niño llega a la matriz de la madre, el pequeño germen camina hacia el huevo, no forma una célula de humano. La siguiente de perro y la siguiente de gato y la siguiente de caballo. Todas son células humanas porque se está formando de una célula humana originalmente. Y cuando un hombre ha sido nacido otra vez por la palabra de Dios, predestinado a vida eterna, llamado el elegido, será palabra de Dios sobre palabra, palabra sobre palabra, no un credo denominacional y luego una palabra y un credo que funciona. Usted no puede tener levadura en ella, solo hay una vida eterna. Cristo Jesús, la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios.
y la palabra era Dios, y la palabra que hecha carne habitó entre nosotros. 60. Amigo, usted me alimenta a mis hijos, me envía a los campos misioneros del mundo para llevar el mensaje. Yo tengo que ser sincero con usted lo que yo estoy mirando. Quizás usted no lo vea, por eso estoy aquí, para tratar de decirle. No es porque yo no amo a la gente, es porque amo. Amor correctivo. Cuando veo el deslizamiento de la iglesia diciendo, bueno, nosotros hicimos esto o aquello, y miro en todas las iglesias y veo sus, simplemente no funcionará. Entonces miro aquí en la Biblia y veo que tiene que ser así en el fin. Esa iglesia tibia, la Laodicea, poniendo a Jesús afuera, la palabra, él no va a llamar a ninguna iglesia. Él dijo, a todos los que yo amo, reprendo, yo los castigo. Tomo la palabra y la remacho y les digo, ustedes están mal en esto. Esta es la razón por la cual les amo. Si tú abrieras a la puerta y me dejaras entrar, yo vendría y cenaría contigo, no una iglesia. Él fue echado fuera de ella. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Liderazgo, servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: ella se dirige al concilio ecuménico. Allí es donde ella ha ido, directamente a Roma, de nuevo de donde salió. Así es, exactamente. Yo tengo eso escrito en papel desde hace 25 años o 33 años atrás, y allí está. No solo eso, está escrito en la Biblia de visiones. Ella se ha regresado. No hay manera de salvarla. Está acabada. Será de esa manera. Dios está llamando individuos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si cualquier hombre, cualquier persona, un individuo de 1,000, quizás sea uno en 1,000,000. Como dije hace unas noches, cuando Israel salió de Egipto, había solamente 2,000,000 de personas que salieron, y solamente 2,000,000, y solamente 2 personas entraron. Una entre 1,000,000. ¿Sabía usted eso? Caleb y Josué. Y Jesús, cuando él estaba en la tierra, ellos le dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Nosotros guardamos las tradiciones y nosotros hacemos esto. Sabemos dónde estamos parados. Él les dijo, yo sé que vuestros padres comieron maná en el desierto y cada uno de ellos está eternamente separado. ¡Están muertos! Cuando el esperma viene del macho o de la hembra, hay 1,000,000 de huevos que salen. Hay 1,000,000 de gérmenes que salen. Y de todos esos pequeños gérmenes de la clase, si eso es del macho o de la vaca, del hombre o del que sea, sencillamente hay millones de gérmenes, 1,000,000 de gérmenes trabajando. En todo eso hay un solo germen que ha sido ordenado a vida, porque solo hay un óvulo fértil allá para encontrarlo. Eso es correcto. Solo encontrará un óvulo. Igual como este cuerpo aquí, sentado aquí, y el germen viene de Dios. Ven y observen ese pequeño germen venir de entre todos estos otros gérmenes y pasarlos coleando. Y llegar acá y encuentra ese óvulo fértil y entra allí y los demás mueren. ¿Qué si fuera de esa manera hoy con la iglesia? ¿Uno en 1,000,000? Ven, ¿dónde estaría? Estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. ¿Es verdad eso, hermano Branham? No lo sé, pero solo están... Estoy citando a la escritura, ven. Párrafo 63. Ahora, usted está ordenado a vida. Usted lo verá si está ordenado para verlo. Si usted no está ordenado para verlo, usted no lo será. Perdón, no lo verá. Él dijo, tienen ojos pero no pueden ver, oídos y no pueden oír. ¿Cómo deberías estar agradecida, iglesia? ¿Cuánto deberían corregirse de estas cosas? ¿Cómo deberían estar en fuego por Dios?
y que sus ojos contemplen lo que ustedes están viendo, que sus oídos escuchen las cosas que ustedes ven. ¡Liderazgo! ¿Por qué vino usted aquí en esta noche a oír un mensaje como este? Soy tildado por el mundo, por las iglesias, como un fanático. ¿Por qué vino usted? El Espíritu Santo le guió a usted aquí para que escuchara. Circuncídese. Corte las cosas del mundo. Acepte el liderazgo de Jesucristo o usted perecerá tan seguro como cualquier otra cosa. 64. Usted tiene la opción en conducta. ¿Cómo se comporta usted? Eso depende de usted. Usted tiene la elección de una esposa. Usted va y toma a su esposa. Usted quiere tomar una esposa. Quiere tomar una que sea su complemento para lo que usted desea tener en su, para planear lo que será su futuro hogar. ¿Pudiera usted imaginarse un hombre cristiano tomando una de estas modernas riquete por esposa? ¿Podrían imaginarse eso? ¿Qué está pensando ese hombre? ¿Qué clase de hogar tendrá si él escoge una desnudista, una sinvergüenza acá de la calle, una prostituta de la calle? Oh, dice usted, espere un momento. ¿Cómo se viste ella? Ve, ve esos pantalones cortos y esas cosas. Ella es una prostituta de la calle. Oh, dice usted, hermano Branham. O esas falditas apretadas en las que parecen haber sido vaciadas. Una prostituta de la calle. 65. Jesús dijo, y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Luego, él tiene que responder por eso. ¿Y qué hizo ella? Ella se presentó de esa manera. ¿Quién es culpable? Piénselo. Usted dice, no hacen otra clase de ropa. Tienen telas y máquinas de coser. No hay excusa. Ajá, así es, exactamente. Ahora, yo no quiero lastimarlos, y esto no es un chiste, esto es así, dice el Señor, por las Escrituras. Esto es exactamente la verdad, amigo. Yo soy un hombre viejo, no me queda mucho tiempo, pero tengo que decirles la verdad. Si este es mi último mensaje, es la verdad. Ven, no lo haga, hermana, no lo haga, hermano. 66. Y ustedes, amigos que están aferrando a un credo. Y sabiendo que la palabra de Dios ha sido vindicada delante de ustedes, el bautismo del Espíritu Santo y estas realidades que tenemos hoy, y entonces por causa de su credo se aparta de ello, ¿cómo puede usted ser un hijo de Dios y negar la palabra de Dios que ha sido predicha para estos últimos días en los que estamos viviendo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo podrá la Biblia llamar esto? Como dije anoche acerca de un rey en cierta ocasión, allá en el sur, cuando vendían a la gente de su color como esclavos, pues ellos no eran más que solo un mercado de carros usados. Venían con su factura de compra. Y yo me alarmé en un pequeño lugar. Leí un día donde un comprador vino a comprar algunos y él dijo, bien, ahora quisiera. Ellos estaban tristes, tenían que azotarlos para hacerlos trabajar porque estaban lejos de casa. Eran esclavos que habían sido vendidos en un país extranjero del cual no sabían nada al respecto y nunca más regresarían a casa. Y ellos estaban tristes. Había que darles latigazos para hacerlos trabajar. Pero este comprador pasó por una cierta plantación. 67. Había un joven allí con su pecho erguido, su mentón en alto. A él no había que darle latigazos. Él estaba listo y mantenía alta la moral de los demás. El comprador dijo, lo compraré a él. Le dijeron, él no está a la venta. No lo puede comprar porque él no está a la venta. Él dijo, bueno, ¿qué le hace a él tan diferente? Dijo, ¿es el jefe sobre los demás? Dijo, no. Preguntó, ¿lo alimenta usted diferente? Le dijo, no, él es un esclavo, él come allá en la galera con los demás. Dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente? Él dijo, yo mismo me lo preguntaba hasta que lo averigüé, allá en África, de donde ellos vienen, donde los Boer compraron y los trajeron aquí y los vendieron como esclavos. Allá, su padre es un rey de la tribu.
Y aunque es extranjero, alejado de casa, él sabe que es el hijo de un rey. Así que él se comporta de esa manera. Párrafo 68. ¡Qué reprensión para la cristiandad! Se supone que nosotros representamos a Dios y la vida eterna. Solamente hay una forma de vida eterna y esa es Dios. Solo Él tiene vida eterna. Y nosotros somos productos de Él porque somos genes de su espíritu. Entonces debemos comportarnos, mujeres y hombres, como la Biblia nos lo ha dicho que lo hagamos. No como Jezabeles de la calle Niriquies, de la organización, sino caballeros cristianos, hijos e hijas de Dios, nacidos del Espíritu de Dios, manifestando la luz en nuestros días y esparciéndola. Eso es exactamente correcto. 69. Pero qué lejos nos hemos desviado de ello. Porque es la misma cosa que este muchacho hizo aquí. Él rechazó. Rehusó vida eterna porque le costaba su posición social, le costaba su lujoso del dinero, su lujo del dinero, le costaba su compañerismo en la iglesia, le costaba un montón de cosas. Él sabía lo que le iba a costar. Él era un muchacho sensato y sintió que él no podía pagar el precio. Así que él pensó, solamente confiaré en mi religión y seguiré adelante. Pero dentro de su corazón, él sabía que Jesucristo tenía algo que era diferente a los sacerdotes de ese día. Párrafo 70 por último. Y cualquier mensaje que haya venido, un mensaje genuino, nacido de Dios, es diferente de las viejas tendencias. Cuando Sanidad Divina salió, no hace mucho, ¿se fijó usted cómo enseguida salieron las personificadores, los personificadores? Ve. Y cada uno de ellos allí mismo, en esas organizaciones, quedándose allí. ¿Saben alguien que tenía que haber un mensaje que seguirá eso? Pues Dios no nos entretiene. Él nos atrae la atención con algo. Y cuando Él capta nuestra atención, entonces tiene su mensaje. Miren, cuando Él recién llegó a la tierra y empezó su ministerio, oh, joven rabí, te creemos aquí en nuestra iglesia, ven para acá. El joven profeta, oh, te queremos por aquí, ven para acá. Pero un día él se paró y dijo, yo y el Padre uno somos. Oh, vaya, él se hace Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros, en vosotros. Él es un vampiro. No tenemos nada que ver con eso. Los apóstoles se quedaron sentados allí. Miles lo dejaron. Pero esos apóstoles estaban ordenados a vida. Él los dijo así. Ellos no podían explicarlo. Solo lo creían. Se quedaron firmes con eso porque él dijo, ningún hombre puede hacer estas obras. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Liderazgo, servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Liderazgo, párrafo 71. Aún los sacerdotes sabían eso. Nicodemo dijo: Sabemos, el concilio del Sanedrín, que ningún hombre puede hacer estas obras a menos que fuera de Dios. ¿Ven? Pedro, en el día de Pentecostés, dijo: Jesús, Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros. Dios estaba con él. Miren las escrituras, lo que las escrituras dijeron que haría. Jesús dijo: Escudriñad las escrituras, vosotros os tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si hubierais con me conocíais a mí, porque Moisés escribió que yo vendría y la forma en que yo vendría. Él vino como el Hijo del Hombre. 72. Él viene en tres nombres, como Dios, tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios son tres atributos. Ahora, luego
también justificación, santificación, Lutero, Martín y el Pentecostés. Lo mismo, tres atributos, tres etapas, tres edades de la iglesia. La misma cosa, agua, sangre y espíritu. A medida que usted continúa, los tres elementos que lo lleva de nuevo al cuerpo, lo que lo trae de su nacimiento natural, tipifica su nacimiento espiritual. El niño nace, la primera cosa que sale es agua, luego sangre y luego vida. Esa es la manera como usted entra en el reino de Dios, la misma manera, ¿ven? Esa es la manera como la iglesia entra de la misma manera, es lo mismo. Ahora, fíjese en estas tres cosas. Dios ha formado su, está formando su cuerpo. 73. Ahora, encontramos que en esto usted tiene un derecho en su elección. Usted elige la muchacha con la que se va a casar. Si ella lo acepta a usted, muy bien. Luego, otra cosa. Usted puede elegir si quiere vivir o si no quiere vivir. Usted escoge ahora entre la vida y la muerte. Usted puede vivir. Ese muchacho tenía esa opción. Él era exitoso en todo lo demás. Un hombre religioso. Pero él sabía que cuando eso, él mismo lo dijo. He observado todos estos mandamientos desde mi juventud. Pero sabía que él no tenía vida eterna. ¿Ven? Y él tenía la opción de recibirla o rechazarla. Y él la rechazó. Ese fue el error más grave que él jamás pudo haber cometido. El resto no tenía importancia. No importa. No tiene importancia. A menos que usted elija esa opción. 74. Ahora, vamos a seguirlo a él en su elección. Y veamos para dónde lo llevó. Ahora miren, él era un hombre rico, un hombre de negocios, un principal y un hombre religioso. Todo eso. Hoy pudiéramos decir, vaya, él es un verdadero metodista o bautista o un pentecostal. Él es un buen individuo, un muchacho muy amable, fino. No se podría decir nada contra él. Amistoso, amable, sociable y todo. Nada inmoral en él. Tal vez no fumaba, ni bebía, ni corría por ahí a los espectáculos y bailes, o como sea que llamemos hoy a eso, en lo que consideramos a un cristiano. Pero eso aún no es la vida eterna. No estamos hablando de eso. Él pudo haber sido fiel a su iglesia y probablemente lo era. Pero vean, ¿hacia dónde lo llevó? A una gran popularidad. Digamos que si él fuera un predicador, él pudo haber sido conseguido una mejor iglesia. Él pudo haber sido el presbítero estatal o un obispo. ¿Sí? Eso lo lleva a usted a la popularidad y lo llevó a él a la riqueza y a la fama. 75. Hoy podría ocasionar la misma cosa. Si usted tiene un gran talento para cantar, me vino a la mente ese joven que hace un rato cantó aquí ese himno de cómo le había entregado eso al diablo y ahora lo ha recuperado. Y cuán diferente entre él y Elvis Presley y algunos de estos, Pat Boone y grupos como ese, Ernie Ford, aquellos individuos grandes cantantes y toman sus talentos, esos talentos dados por Dios y los usan para inspirar las obras del diablo. Eso es correcto. Algún gran cantante vendiendo sus talentos dados por Dios por fama en este mundo para llegar a ser alguien. ¿Cómo podría usted llegar a ser más queriendo hacerse alguien que ser un hijo de Dios? A mí no me interesa si usted es dueño de toda la ciudad, del mundo entero. Y si no ha aceptado el liderazgo de vida eterna por el Espíritu Santo Cristo, ¿cómo va usted a...? ¿Quién es usted de todos modos? Usted es un mortal muerto, muerto en delitos y pecados. Tan religioso como usted quiera ser, tan fiel como usted quiera ser a la iglesia, predicador,
Si usted quiere estar en el púlpito, pero al rechazarlo, usted muere. 76. Él era un gran éxito en esta vida, ciertamente. Lo encontramos donde supimos, luego hallamos a este individuo que él fue. Lo seguimos un poquito y vemos que tuvo gran éxito. Y lo seguimos a través de la Biblia. Nos fijamos que él, lo encontramos un hombre rico, tiene lugares inmensos. Él entretenía al juez y al presidente municipal de la ciudad o lo demás. Él está en su techo y tiene grandes banquetes y suficientes sirvientas y mujeres, muchachas y todo lo demás alrededor de él. Y allí está un pordiosero acostado en la puerta llamado Lázaro. Él comía de las migajas de él. Todos sabemos la historia. Lo siguiente, él sigue prosperando, igual como las iglesias hoy. Un hombre de negocios aquí presente me dijo, aquí mismo en California, que la iglesia tiene que decirle a la unión de trabajadores qué hacer. Vean, están uniéndose la iglesia y el Estado otra vez. Está sobre ustedes. Vean ustedes, están ahí mismo y toman la marca de la bestia sin saberlo. Si alguna vez han comprado una de mis cintas, obtengan esta. Cuando la reciba, cuando yo llegue a casa, el rastro de la serpiente, y verán dónde está, verán dónde termina esto. Voy a casa ahora para predicarlo, si el Señor lo permite. Es como de 4 horas, así que no podría darlo todo en una reunión como esta. Tengo que ir allá donde la iglesia me soporta tanto tiempo, pacientemente. Noten, pero ahora ustedes pueden escuchar la cinta en algún momento en su hogar. Fíjense en esto. Ahora, encontramos que él fue un gran éxito. Luego lo encontramos después que fue un éxito rotundo, hasta que él dijo, tengo bastante. Déjenme decirle, él hubiera sido un tipo genuino de hoy en día, ¿no es así? Aún mis graneros están repletos, están que se revientan. Y tengo tanto hasta que digo, oh alma, repósate. Pero lo que él hizo en el principio, rechazó el liderazgo de Cristo Jesús. Su iglesia, su inteligencia, su educación y todo, lo guiaron a un éxito. Todos los judíos lo amaban. Él les daba a ellos, los ayudaba. Él pudo haber hecho esto, aquello, lo otro. Pero vean, él rechazó el liderazgo de Jesucristo, la vida eterna. Y la Biblia dice que él dijo, necio, esta noche pedirán tu alma. Y ahora lo encontramos a él en el siguiente lugar, en el infierno, levantando sus ojos y mirando a ese pordiosero que él menospreció en la calle, en el seno de Abraham. ¡Qué error tan fatal! ¿Cómo las iglesias habían estado bien en la manera que habían actuado? Pero ellas todavía no tenían vida eterna. 79. Esto me recuerda de un sermón que prediqué aquí no hace mucho. El filtro de un hombre que piensa. Tal vez ustedes lo tengan. Yo iba caminando por el bosque cazando ardillas este otoño y miré hacia abajo. Y por supuesto, no puedo nombrar la compañía de cigarrillos. Ustedes la conocen. Y allí estaba un paquete de cigarrillos tirado allí. Y yo solo pasé mirando en el bosque. Y vi ese paquete tirado allí. Y miré de nuevo atrás. Y allí decía, el filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. Yo seguí caminando por el bosque. Y el Espíritu Santo dijo, regrésate y recoge eso. Y me agaché y lo recogí. El filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. Pensé, una compañía estadounidense aquí vendiendo muerte disfrazada a sus propios ciudadanos estadounidenses. El filtro de un hombre que piensa y el gusto de un hombre que fuma. 80. Yo estuve en la Feria Mundial y allí estaba Jules Bryan, Brigner y aquellos cuando se hacían todas estas pruebas. Y cómo puso un cigarrillo y le sacó la sobre el mármol
y tomó la, untó esa nicotina y la puso en la espalda de una rata blanca. Y en 7 días estaba tan llena de cáncer que no podía caminar. Y dijeron, ¿saben? Ellos hablan de un filtro, dijo. Ese es un truco publicitario. Así venden más cigarrillos. Se requiere de cierta cantidad de nicotina para satisfacer a ese diablo, es cierto. Y cuando usted toma el cigarrillo filtrado, se requiere como 4 cigarrillos en lugar de 1. Es un truco para venderle a uno más cigarrillos. No se puede tener humo sin tener alquitrán. Y el alquitrán le da a usted cáncer. ¿Ve cómo es? Y los americanos ciegos, esperando que de algún lugar salga el conejo del sombrero, son engañados por eso. No lo reciban. Eso es muerte. No importa cómo escojan. Lo que escojan es muerte. El filtro de un hombre que piensa, un hombre pensante, ni siquiera fumaría. Correcto. Correcto. Si pensara, pensara un poco. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, Liderazgo. Servicio realizado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. En los párrafos 81 dice, bien, yo pensé que eso se podía aplicar a las iglesias. Pienso, ¿tendrá Dios un filtro? Sí, y cada iglesia tiene un filtro. Exactamente. Ellos filtran a aquellos que entran y también dejan entrar mucha gente. ¿Cómo podrá usted pasar una denominación por el filtro de Dios? ¿Cómo podría usted hacerlo? ¿Cómo podría usted pasar una mujer de cabello cortado por ese filtro? Díganme. ¿Cómo podrá usted pasar por allí una mujer que use pantalones cuando es una abominación para ella ponerse una prenda que pertenece al hombre? Bien. El filtro de Dios lo atraparía allá afuera, no lo permitiría entrar. Pero la iglesia tiene sus propios filtros. Entonces yo digo que sí hay un filtro de un hombre que piensa, es la palabra de Dios y complace el gusto de un hombre santo. Eso es correcto. Un hombre santo, no un hombre de iglesia, sino el justo de un hombre santo. Porque es pura palabra de Dios, santa y sin adulteración. Hay un filtro de un hombre que piensa, y miembro de iglesia, le aconsejo que use ese, porque eso da entrada al mundo. Y un pedazo de eso es muerte, un pedazo leuda, una pequeña levadura leuda toda la masa. Cualquiera que quite una palabra de esto o añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. 82. En el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que causó la muerte y todo este dolor? Cada pequeño bebé moribundo, cada traqueteo en la garganta, cada grito de ambulancia, cada hospital, cada cementerio. Fue porque Eva dudó de una palabra. No toda ella, solo la pervirtió. Ahora, Dios dijo allí que el hombre, él debía guardar toda palabra de Dios. Ahora, eso fue al principio de la Biblia. A la mitad de la Biblia Jesús vino y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo una parte, sino de toda. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, Jesús da el testimonio de sí mismo. La revelación de la Biblia es Jesucristo. Y él dijo, cualquiera que quite de aquí una palabra o le añade una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Ahora, si usted pasa por ese filtro de un hombre que piensa, usted tendrá el gusto de un hombre santo cuando salga de allí. Correcto, usted tendrá un gusto santo. Amén. 83. Hermana, usted que usa esas ropas, piénselo. Usted dice, yo soy virtuoso a mi esposa. Yo soy virtuosa a mi novio. Yo soy una muchacha virtuosa. Pero, ¿qué de aquel pecador que la miró a usted? Cuando él responda por adulterio, ¿quién lo hizo? Usted será culpable. Está escrito en la Biblia. Así que eso es. Ven, sea una mujer que piensa, sea uno que piensa. Ellos dicen, puede ser, pero ¿qué si es así? Él lo dijo y una palabra no puede fallar.
Ve, 84. Un hombre importante me dijo no hace mucho tiempo, me llamó a su estudio y me dijo, voy a poner mano sobre usted, hermano Branham. Usted está arruinando su ministerio predicando tales cosas. Yo dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios arruine debería ser arruinado. Ven. Él dijo, pondré las manos sobre usted. Dijo, usted fue enviado para orar por los enfermos. Yo dije, ¿cree usted esas cosas, hermano? Él dijo, no, pero eso no es asunto nuestro. Yo dije, ¿asunto de quién es entonces? Pues dijo él, esos son asuntos del pastor. Yo dije, mire la congregación, eso es correcto. Ven, cada año paso predicando estas cosas y pienso, de seguro lo entendieron. Al siguiente año regreso y hay más que nunca. Eso muestra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. 85. El liderazgo es del Espíritu Santo, amigo. Lo guía y lo guiará a toda verdad cuando Él, el Espíritu Santo, venga. Ahora piense en eso. Tome el filtro de un hombre que piensa. Eso es la Biblia, no su credo, no su iglesia. Usted se perderá. Tome el filtro de un hombre que piensa. Allí es donde ese muchacho no pensó. Él escogió el filtro de la iglesia. Él se hizo popular, un hombre importante, pero en el infierno él levantó sus ojos estando en tormento. Ahora, usted tome el filtro de un hombre que piensa, Cristo Jesús, la palabra, y usted deseará el gusto de una persona santa, porque eso dará esa satisfacción. Si usted tiene el Espíritu Santo, esto lo satisface. Si el Espíritu Santo no está allí, usted dirá, bueno, yo no creo que eso hace ninguna diferencia. Mire lo que usted acaba de hacer en eso. La misma cosa que hizo Eva. Está de nuevo en el mismo lugar. 86. Ahora avancemos un poquito más. Ahora tomemos. Deje a ese hombre allí que no usó el filtro de un hombre que piensa. Él rechazó aceptar el liderazgo de Jesucristo, la vida eterna. Ahora, consideremos a otro joven de negocios, rico. Un principal con la misma oportunidad que tuvo este hombre, y él aceptó el liderazgo de Cristo. Ahora, hay dos de ellos en la Biblia de los que vamos a hablar. Aquel que vimos que lo rechazó, ahora tenemos este hombre, otro joven rico de negocios, y un principal, y él aceptó el liderazgo. 87. Las escrituras nos hablan de esta persona, si quieren anotarlo en Hebreos 11, 23 al 29. Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir las aflicciones de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de los egipcios. Vean, él aceptó vida eterna. Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros que el mundo tenía. Moisés tuvo eso como una mayor riqueza. Ahora, esto otro hombre rico no lo hizo. Y Moisés era un joven rico, un gobernante que iba a ser faraón. Él era un hijo de faraón y era heredero del trono. Y él miró hacia lo imposible. Un montón de adoberos, un montón de esclavos. Pero por fe él vio la promesa de Dios de a través de la palabra que su pueblo peregrinaría por tierra extraña durante 400 años, pero que serían liberados con mano poderosa. Y él tuvo eso, aleluya, de mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto, porque él renunció a Egipto no sabiendo a dónde iba. Él fue guiado por Cristo, él renunció. Y él tenía su pie en el trono y pudiera haber sido el siguiente faraón en Egipto. Pero él tuvo el vituperio de Cristo, el vituperio, ser llamado un raro, ser llamado un fanático para tomar su lugar con los adoveros y los fanáticos, porque él vio que en la hora del cumplimiento de lo que la escritura había prometido, había llegado. ¡Oh, iglesia, despierta! ¿Qué no puedes ver la misma cosa en esta noche? La hora que nos ha sido prometida está sobre nosotros. Tenga el vituperio de Cristo Jesús como una mayor riqueza que todo el compañerismo de cualquier cosa. Si es padre o madre, iglesia, cualquier otra cosa, siga el liderazgo del Espíritu. Amén, gloria a Dios. 89.
Sigamos a este Cristo por unos, a Moisés por un momentito. ¿Qué hizo eso? Fijémonos en su vida. Lo primero fue cuando él aceptó tomar el vituperio de Cristo y abandonó su educación, abandonó toda su sabiduría. Él había sido instruido con toda la sabiduría de los egipcios y toda su popularidad, su trono, su cetro, su reinado, su corona, todo lo que tenía. Él lo rechazó. Y este otro individuo quería eso y rechazó a Cristo. Y este hombre rehusó aquello y aceptó a Cristo. Y rápidamente, ¿qué pasó? Él tuvo que separarse. ¡Aleluya! Esa palabra quiere decir, alabado sea nuestro Dios. Es una lástima que lo estamos olvidando. Párrafo 90 por último. Él rechazó los tronos y la popularidad. Él pudo haber tenido doncellas por centenares de esposas y él pudo haber tenido cetros bajo él. Egipto gobernaba el mundo. El mundo estaba bajo sus pies y él era heredero de todo. Pero mirando en la escritura y viendo el día en que él estaba viviendo, pues supo que algo en él, la simiente predestinada de Dios, comenzó a obrar. A mí no me interesa cuán popular usted pudiera ser o cuánto de eso usted pudiera ser. Usted pudiera ser un presbítero, usted pudiera ser un pastor, usted pudiera ser un esto, aquello, lo otro. Pero si esa palabra de vida eterna ha sido preordenada en usted por la palabra de Dios y usted ve la cosa a la mano, eso comienza a obrar. Avanzando de esa manera, comienza a salir, empieza a captar eso. Amén. Y él rechazó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, porque él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que toda la riqueza de Egipto o del mundo. Él tuvo eso por mayor. Miren lo que hizo. Él siguió tras eso. Rápidamente, él fue desechado de entre su gente, la gente que una vez lo amó. Amén. Amén, mis amados hermanos. Estamos lecturando en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Liderazgo, predicado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Que les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Liderazgo, párrafo 91. Tal vez le cueste todo lo que usted tiene, tal vez le cueste su casa, tal vez le cueste su amistad, tal vez le cueste su reunión de costura, tal vez le cueste su lugar en los kiwanis, tal vez. Yo no sé qué tanto le costará, pero le costará todo lo que es mundano o relacionado con el mundo. Usted tendrá que separarse de todo lo que es mundano. Usted tendrá que hacerlo. Moisés dejó todo a un lado y entró al desierto con un palo en la mano. Amén. Días y días pasaron y me pregunto si él acaso pensó que había cometido un error. No, dice, oh, yo lo haré. Gloria a Dios, yo lo veo, pero solo deje que alguien se ría y se burle de usted. Probablemente me equivoqué. Él dijo, aquellos que no soportan el castigo son hijos bastardos y no hijos de Dios. Ellos están actuando en emoción. ¿Ven? La que hablé momentos. Para empezar, alma no estaba allí. Ella fue ungida con el Espíritu e hizo de toda clase de, ustedes, ellos. Cuando su Espíritu está ungido, usted puede. Eso es el verdadero y genuino Espíritu Santo. Y usted aún puede ser un diablo. 92. Usted dice, hermano Branham, falsos profetas. La Biblia dice, en los últimos días habrá falsos profetas. Jesús dijo, se levantarán falsos Cristos, no falsos Jesuses. Ahora, nadie se quedaría quieto con algo así, pero falsos Cristos, Cristo, quiere decir el ungido, falsamente ungidos. Ellos están ungidos, pero son falsos en el fondo.
y hacen grandes señales y maravillas, hablan en lengua, danzan en el Espíritu, predican el Evangelio. Judas, el Iscariote, lo hizo. Simeón, o no, disculpen, Caifás profetizó. Balaán, el hipócrita, seguro, hizo todas las señales, todos los movimientos religiosos. Pero vean, usted pone una semilla de cardillo y una semilla de trigo en el mismo terreno y écheles el agua y únjalos y los dos se regocijarán. Los dos crecerán por la misma agua. El sol sale sobre el justo y el injusto y la lluvia cae sobre justos e injustos, pero por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo puede usted dejar de alinearse con la palabra? Amén. ¿Ven lo que quiero decir? El agua cae sobre el justo y el injusto. Los unge. Jesús dijo, ellos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no eché fuera demonios? ¿No profeticé? ¿No hice yo grandes cosas en tu nombre? Él les dirá, obradores de iniquidad, apartaos de mí, yo no os conozco. Vayan al infierno eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ve usted? ¡Qué palabra! Falsamente adorando en vano, esforzándose en vano. ¿Por qué lo hace usted cuando no lo tiene que hacer? ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos están llenos de lo genuino? ¿Ven? Ustedes no tienen que hacer eso. Ahora, encontramos a Moisés ungido. Nada podía hacerlo regresar. Sus propios hermanos lo rechazaron. Eso no lo detuvo a él. Él fue directamente al desierto. Y un día allá, él se encontró con Dios cara a cara, con una columna de fuego en una zarza. Le dijo, Moisés, quítate tus zapatos, porque el lugar que estás pisando es santo. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he escuchado sus gemidos y he recordado la palabra de mi promesa. Y yo he descendido y te voy a enviar a ti para liberarlos. Ciertamente, él se encontró con Dios cara a cara. Él habló con él. Él fue comisionado por Dios. Dios vino otra vez a esa misma columna de fuego y vindicó a ese profeta parado allí mismo en la montaña para probar que así era. Cuando tomó sus manos e hizo toda clase de milagros y cosas. Ellos tenían imitadores, seguro. Allí estaban Janes y Jambres, parados allí y haciendo la misma cosa que ellos hicieron. Pero, ¿quién era el original? ¿Ven? ¿De dónde empezó? ¿Vino de la palabra? ¿Era la hora? ¿Y sabía usted que la misma cosa es prometida otra vez en los últimos días? Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, también lo harán estos hombres réprobos de entendimiento concerniente a la verdad. ¿Lo ven? En los postreros días y harán lo mismo. Lo personifican todo. Allí por el mismo canal, el cerdo volviendo a su cieno y el perro a su vómito. 96. Y ustedes, pentecostales, que salieron de esas organizaciones años atrás y las maldijeron, sus padres y madres, y ustedes se voltean y hacen la misma cosa que ellos hicieron, y es exactamente el mismo cieno y vómito. ¿Ve? Si hizo que la iglesia lo vomitara en la edad pentecostal primitiva, la hará vomitar otra vez hoy. ¿Ve? Tiene que ser. Es la cáscara. Tiene que venir. No puede ser únicamente la borla. La cáscara tiene que venir. ¿Ven? El portador. Ahora, estamos viviendo en los últimos días. Vigilen las cosas que han sido prometidas para la hora. 97. Observen a Moisés confirmado. Sepan, cuando él llegó allá, algunos de sus propios hermanos se pusieron en contra, queriendo hacer una organización. Ellos dijeron,
tú actúas como si fueras el único hombre santo entre nosotros. Toda la congregación es santa, dijeron Coré y Datán. Escojamos hombres y hagamos algo. Moisés sintió lástima por él. Él fue allá y dijo, Señor, se postró ante el altar y dijo, Señor, Dios dijo, sepárate de ellos. He tenido suficiente de eso. Simplemente abrió la tierra y se los tragó. Él conocía su comisión. 98. Dios no trata con organizaciones. Él no trata con grupos. Él trata con individuos. Esto siempre es así. No en grupos. Individuos. Una persona. En los últimos días, él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno, no algún grupo, alguno oye mi voz y me oyere, yo entraré a él y cenaré. ¿Ven? Si alguno puede oír, reproducir a menos que haya sido hecho para esto, yo pudiera gritar contra esa tabla con toda mi fuerza y no haría nada, porque está ordenado, hecho, creado un micrófono. Y si la palabra de Dios está en usted, preordenada de Dios en usted, mis ovejas oyen mi voz. Ellas conocen mi llamado y a un extraño no seguirán. Tiene que estar eso primero. Todo lo que el Padre me ha dado, ellos vendrán. Cada uno de ellos, ¿ven? 99. Ahora, él sigue adelante. Al final de su vida, aquí, él solo pasó. Fíjese cuando él llegó al final del camino. Y ya estamos terminando porque se está haciendo tarde. 25 minutos para las 10. Noten, ahora allá en casa es temprano. Como a las 2 o 3 empezamos a decir, mira, se está haciendo un poco tarde. ¿Ven? Pero de hecho, he predicado muchas noches, toda la noche. Pablo predicó este mismo evangelio en su día y un jovencito se cayó de una pared y se mató. Y Pablo, con esa misma unción y ese mismo evangelio, se acostó sobre él y volvió a vida otra vez. Ellos estaban interesados. La iglesia estaba siendo formada. Algo estaba aconteciendo. Fíjense lo que aconteció aquí. Moisés, cuando él bajó, párrafo 100, este hombre rico, cuando él vino, el joven que era un principal, del cual estábamos hablando, muy religioso y pertenecía a la iglesia y todo, fino, educado, un buen hombre de negocios y todo. Cuando él llegó al final del camino, empezó a gritar, no hay donde pisar. ¿Dónde está su liderazgo? Él había sido guiado por su iglesia, la cual estaba muerta. Él había sido guiado por el mundo muerto y no le quedaba otra cosa que pisar que lo que el mundo le había preparado, el infierno. Pero aquí viene Moisés, un siervo fiel, quien tuvo por mayor tesoro el vituperio de Cristo que toda la riqueza de Egipto. Él llegó al final del camino, un hombre anciano de 120 años. Subió a la montaña y sabía que la muerte le esperaba y miró más allá hacia la tierra prometida. Y él miró, allí a su lado estaba su líder, la roca. Él se paró sobre la roca y los ángeles de Dios se lo llevaron hasta la gloria de Dios, al seno de Dios. ¿Por qué? 800 años más tarde, él aún estaba siendo guiado por su líder. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, Liderazgo. Predicado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. Párrafo 101 dice, lo encontramos en el monte de la transfiguración, parado allí con Elías, hablando con Jesús antes que él fuera a la cruz. 800 años después de su muerte, aquel que tuvo el vituperio de su ministerio de mayor tesoro que toda la popularidad del mundo y que todo el dinero del mundo, su líder todavía lo estaba guiando. ¡Oh, vaya! Él fue guiado.
Su líder, él le guió a través de la muerte, por las sombras de la muerte. Él fue guiado a la tumba. Cientos de años más tarde, allí estaba parado nuevamente, porque en su juventud él había escogido el liderazgo del Espíritu Santo. Amén. Su nombre será grande cuando no exista más Egipto ni tesoros. Cuando las pirámides sean polvo y cuando Egipto no sea más Egipto, Moisés será inmortal entre los hombres porque él aceptó el liderazgo de Cristo en lugar de ir por el camino de su iglesia. 102. Hay otros que hicieron la misma cosa. Mire a Enoc. Él caminó con Dios por 500 años y entonces él tuvo un testimonio de que agradó a Dios. Dios lo había verificado y dijo: no hay necesidad de que tú mueras, solamente sube a tu hogar esta tarde. Y él subió. Amén. Y Elías, después de reprender a mujeres con pelo corto y todo, como lo hizo en sus días, Jezabeles, pintadas, después que él se hartó de ello e hizo todo lo que él podía, y todos esos sacerdotes se burlaban de él y todo lo demás, él fue al río un día y al cruzar el río estaban los caballos amarrados de un matorral, una carroza de fuego y caballos de fuego. Él se subió en ella y tiró su manto al siguiente profeta que le seguiría y se fue al cielo. Él aceptó el liderazgo de vida eterna porque era Cristo que estaba en Elías. ¡Oh, sí, Señor! ¿Qué fue eso? ¡Sígueme! Ahora usted debe elegir su líder. Ustedes tienen que escogerlo, amigos. Mire en el espejo de Dios, la Biblia, y mire dónde se encuentra usted en esta noche. 103. Una pequeña historia. Un niño en cierta ocasión vivía en el campo. Él nunca había visto un espejo. Y él vino a la ciudad para ver a la hermana de su mamá. Y ella tenía una casa, y las casas antiguas solían tener un espejo en la puerta. No sé si ustedes recuerdan eso o no. Pero este niño, él nunca antes había visto un espejo. Así que él estaba jugando por la casa y él miró en él. Él vio a ese niñito y él movió su mano y el niñito movió su mano. Y él se jaló la oreja y el niñito se jaló la oreja. Y así de esa manera. Él siguió acercándose más y se dio la vuelta y dijo: ¡mamá! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! 104. ¿Cómo luce usted? ¿Qué está siguiendo usted? ¿Qué hemos hecho? Usted debe escoger su líder. Escoja hoy. Usted escoge vida o muerte. Su elección determinará su destino eterno, lo que usted escoja. Recuerden, Jesús dijo: sígueme. Y ustedes están invitados en esta noche a hacerlo. Y para seguirlo a él, a la vida eterna, ustedes tienen que venir según sus condiciones. Eso es correcto, la palabra. No basados en el credo, no basados en la opinión pública, no en base a lo que cualquier otro piense al respecto, sino en lo que Dios dijo al respecto. Usted dice: bueno, hermano Branham, conozco una mujer tan buena como puede ser, ella hace esto, yo conozco a un hombre que pasó por esto. No puedo evitar lo que ellos hicieron. La palabra de Dios, él dijo: la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdad. Usted tiene que venir bajo sus condiciones. Venga bajo sus condiciones, la palabra. Usted no puede venir por medio de un credo, no puede venir por medio de una denominación. Usted no puede mezclar eso así. Hay una sola cosa que usted puede hacer: aceptarlo en sus términos, que usted está dispuesto a morir a sí mismo y a todos sus pensamientos y seguirlo a él. Deshazte de todas las cosas del mundo y sígueme. 105. Yo sé que este es un mensaje duro y cortante, hermano. Pero yo no vine aquí y escogí un mensaje para la gente nada más para tratar de hacerlas cantar y gritar. Yo he estado en reuniones de paganos donde ellos hacen la misma cosa. Yo estoy interesado en su vida. Yo soy un siervo de Dios que tiene que responder a Dios algún día. Y el ministerio que el Señor me ha dado se ha vindicado miles de veces delante de ustedes. Recuerde, Jesús dijo: sígueme, sígueme.
Desháganse de todo lo que tienen y síganme. Y esa es la única manera para tener vida eterna. Ese es el único remedio que Él le dio a este hombre. Fue el único remedio que Él le dio a este hombre de negocios. Es el único remedio que Él le da a cualquiera. Su opción, Él decide, es perfecta cada vez. Y nosotros debemos seguirlo a Él. Es la única manera para tener vida eterna. Así que el liderazgo de Dios es seguir la palabra vindicada de la hora por medio del Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Voy a hacerles una pregunta. Y quiero que sean muy sinceros. Quiero que la hermana toque esto para mí. Puedo oír su voz llamando. Quiero hacer un llamado al altar antiguo. Y hermano, hermana, ¿cómo vemos? Tan solo mire lo que está pasando hoy en día. Ahora con sus rostros inclinados, tan solo piense por un minuto. Mire lo que está sucediendo. ¿Leyeron el periódico la semana pasada lo que ese hombre dijo en Inglaterra? Que la crucifixión de Jesucristo fue solo una farsa. Que había sido planeado entre Pilato y él. ¿Vio usted lo que este teólogo americano dijo? Él dijo que a Jesús solamente le pusieron a dormir con la hierba mandrógara. Muchos de ustedes teólogos saben que acá en Génesis habla de la hierba mandrógara. Eso lo pondrá a uno a dormir como si estuviera muerto. Su corazón escasamente late por 2 o 3 días a la vez. Y cuando ellos le dieron a él el vinagre y la hiel, dijeron ellos, eso era la mata de mandrógara. Y lo pusieron a él allí en la tumba. Y durmió allí durante 3 días. Y por supuesto, cuando ellos fueron allá, lo encontraron a él caminando allí alrededor. ¿Podría usted imaginarse eso? Teólogos de seminarios manufacturados. Entonces, ¿cómo será? En primer lugar, la Biblia dice que él lo rehusó al poner ellos el vinagre y la hiel en su boca. Y otra cosa, si esto es así, entonces, ¿por qué es que esos discípulos que vinieron y robaron su cuerpo, por qué ellos dieron sus vidas en martirio por él y murieron? No sintiéndose ni siquiera dignos de morir como él murió. Fueron volteados boca abajo y de lado sobre cruces y cosas. Y si sabían que él era un hipócrita y ellos mismos siendo hipócritas, ¿cómo iban ellos a dar sus vidas por él de esa manera? 107. ¡Oh, ve usted! Es este día intelectual en el que estamos viviendo. Educación, civilización y el ritmo moderno del día es todo del diablo. ¿Civilización del diablo? ¡Sí, señor! La Biblia dice que lo es. Esta civilización tiene muerte. ¿Tendremos una civilización como está en el otro mundo? ¡No, señor! Tendremos una diferente clase de civilización. Educación, todas estas cosas son del diablo. La ciencia pervirtiendo las cosas naturales, haciéndolas alguna otra cosa. Miren lo que ellos han hecho ahora con ustedes cuando las mujeres jóvenes. La revista Selecciones ha dicho una semana después, el mes antepasado, creo que fue. La revista Selecciones dijo que los hombres y mujeres jóvenes entran a la mediana edad, mujeres en la menopausia, entre los 20 y los 25 años. Una generación más y no serán más que eso, será algo horrible. Ven, lo que serán las criaturas, débiles, flácidas. Miren el espíritu. Miren cómo se ha puesto el espíritu de la iglesia, híbrido, cruzándose con el mundo. ¡Oh, qué hora! Escapen, niños, escapen, huyan a la cruz, vengan a Cristo, permitan que Él los guíe. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, y por favor, inclina su corazón al mismo tiempo. ¿Lo haría usted? Quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente se ven a ustedes con Dios? ¿Y sienten que ustedes no están donde deberían estar en esta hora? Porque el rapto podría venir en cualquier momento. Vean, vendrá. Únicamente habrá. Si esa declaración que hice hace un momento es verdad, habrá únicamente como 500 personas en el rapto que están vivas, las cuales serán cambiadas. Pues tomando todo el cristianismo,
católicos y demás, solo hay 500 millones de personas, ¿ven? Que reclaman al cristianismo. Y uno en 1 millón serían 500 personas. Hay esa cantidad de personas desaparecidas a diario por todo el mundo que ni siquiera nos damos cuenta, ¿ven? Eso acontecerá y ustedes ni siquiera lo sabrán. La gente continuará predicando y diciendo, miren, todo habrá pasado. Como dijo Jesús, ellos dijeron, los discípulos dijeron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él dijo, él ya vino y ustedes no le conocieron, sino que hicieron con él lo que fue dicho que ellos le harían. Usted sabe que no está bien con Dios y a usted le gustaría ser recordado ante Dios para que Dios arregle su corazón delante de él. ¿Podría usted humildemente en este momento de quietud levantar sus manos? A mí no me interesa quién sea usted. Lo hará. Solo diga, yo levanto mis manos a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Está usted mirándose en el espejo? Yo le pregunto en el nombre de Cristo. ¿Está usted mirándose en el espejo de Dios? Un hermano habla en otra lengua. Otro hermano da la interpretación. Oh, mi pueblo, aún en esta hora de mi mover en vuestros corazones, aún en esta hora, os juzgaréis a vosotros mismos. El Señor no te juzgará ni te condenará. He aquí el Señor os ha llamado a un supremo y santo llamamiento. Sí, incluso ahora el Señor se ocupa de ti con amor y misericordia. Sí, si confiesas tu pecado, sí, el Señor te limpiará y perdonará, y Él te hará subir con alas como las águilas, y serás lleno de su poder, y te elevará, lavará con el agua de su palabra. Él te renovará, cambiará tu corazón y te dará un corazón de carne. Porque he aquí que el día del Señor está cerca. Serás aún como todo el mundo que no prestó atención a mi predicador Noé, que anduvo despreocupado y complaciente, que deshonró a Dios, sí, e insultó al Espíritu Santo. Anduvo en la vida diaria como si el Señor no hubiera dicho lo que dijo y lo que haría. Pues he aquí que la palabra del Señor los alcanzó y he aquí que todos perecieron. Por tanto, te digo que esta es una hora mala, este es un día malo y no serás engañado si eres guiado por mi espíritu y te sometes a mi palabra. Porque he aquí que yo te guardaré y te preservaré y te mantendré fiel y te reviviré hasta el día de mi venida. Amén. Gloria a Dios. Quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos aquí son pentecostales? Levanten la mano si son pentecostales. Prácticamente todos. Ahora, ¿cuántos de aquí reclaman ser cristianos? Levanten sus manos. Están por todas partes diciendo que son cristianos. ¿Sabían ustedes que la Biblia habló de esto? ¿Qué sucedería? Esto aún sucedió en el Antiguo Testamento cuando ellos se estaban preguntando qué debían hacer. ¿Cómo podrían escapar de la persecución de que venía? El Espíritu cayó sobre un hombre y él profetizó y les dijo dónde enfrentar al enemigo y cómo y con qué vencer al enemigo. Eso fue en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo. 110. Ahora, alguien pudiera decir, ese hombre, oh, eso no fue así. ¿Pero qué sí fue así? Usted dice, oh, yo he escuchado eso antes. ¿Pero qué sí esto es así? Ve usted, eso prueba entonces que aquí hay muchos que necesitan un cambio en su corazón, si ese es el Espíritu Santo hablando. Hay cosas que se necesitan hacer. Así que ahora eso queda con ustedes, tal como soy, sin más que decir, pero que tu sangre fue derramada por mí y tú me invitas. Eso es, Él lo llamó. Oh Cordero de Dios, yo quitaré ese corazón obstinado y pondré allí un corazón de carne que se rinda a mí. Ven, heme aquí, tal como soy, tú me recibirás. Me invitas. ¿Hará usted su elección en esta noche? Usted puede escoger cualquiera de las dos. Usted dice, yo ya he oído este antes. Pero
esta pudiera ser la última oportunidad que tenga de escuchar, porque yo creo tu promesa. Los antiguos llamamientos del altar hoy están fuera de moda, pero Dios todavía se mueve en ellos. No pueden sentirlo a Él moviéndose sobre ustedes, iglesia. Heme aquí. Amén. Continuamos. Y recordando este mensaje liderazgo predicado en Covina, California, Estados Unidos, del día 7 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 111 al 115. Bendiga mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje liderazgo. Párrafo 111. Oh, piense. Hoy los corazones se están poniendo como piedra, llenos del mundo, indiferentes, miembros de iglesia, tibios, como el principal joven rico, y no saben que el gran Espíritu Santo está parado, tocando a la puerta en esta edad de la Odisea. Si alguno oye mi voz, la palabra, y abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Amén. Y el Espíritu, hablando a través de este hermano hace unos momentos, dijo, quitaré esos corazones de piedra de ustedes y les daré un corazón de carne tierno hacia Dios. Mire a lo que ha llegado hoy, solo una emoción intelectual, ¿ven? No un corazón tierno lleno de amor y dulzura hacia Cristo. ¿No quieren ustedes esa clase de corazón? ¿Cómo van a encarar a Cristo con un concepto intelectual de Él? Ustedes tienen que aceptar la vida eterna. Fue derramada. La preparación fue hecha a través de la sangre. Y tú me invitas. ¿Qué fue lo que Él hizo? Derramó su sangre y ahora está invitándolo a usted a venir. A Él. Oh, Cordero de Dios, heme aquí. Heme aquí. 112. Cada cristiano, ahora solo levantemos nuestras manos quietamente y oremos. Oh Dios, por favor, Señor, arrebata este día en que estamos viviendo. Oh, es tan difícil, Padre. Satanás le ha hecho tanto a la gente. Sus corazones se han vuelto como piedra. Tu espíritu habla directamente. Tu palabra sale vindicada. Pero la antigua experiencia de nacer de nuevo, ellos, se ha vuelto un concepto intelectual, denominacional, mucha música, mucha gritería y mucho alboroto. Pero realmente, ese corazón de carne, ese espíritu, esa vida eterna, ciertamente se ha vuelto algo extraño para la iglesia. Dios, esto destroza mi propio corazón y yo, un pecador salvo por tu gracia, me hace sentir tan mal, Padre, ver a la iglesia por lo que tú moriste, la iglesia que tú estás tratando de redimir. Yo pienso de la visión que tú me acabas de dar acerca de esa iglesia, de los Estados Unidos y de otros países. Qué tan horrible panorama fue el rock and roll y desnudez. Pero por allí, en alguna parte, vi que venía otro grupo bendito. Yo ruego, Padre, que si alguno de estos aquí en esta noche están ordenados a vida o les gustaría aceptarla, que esta sea la hora en que ellos lo hagan. Concédelo, Señor. Quiebra los corazones de piedra hoy, el viejo corazón del mundo. Y si ellos quieren paz, quieren algo que satisfaga, algo que dé seguridad, que ellos acepten el liderazgo de Cristo en esta noche para que los guíe a una paz que sobrepasa todo entendimiento, a un gozo inefable y lleno de gloria, incluso algo que la muerte misma no puede dañar. Concédelo, Padre. 113. Ahora, con sus manos arriba, me pregunto, ¿sí? ¿Cuántos en el edificio quisieran decir ahora, me voy a poner de pie? Ahora, no me interesa quién esté sentado a su lado. Es Dios hablándole a usted. Y en realidad usted quiere ser un verdadero cristiano. ¿Ven?
cualquier cosa, a menos que eso fuera una personificación. O yo preferiría salirme y estar en el mundo. Yo creo que ustedes también. Ahora solamente examínese usted mismo por la palabra y por el mensaje. Examine cómo debería de ser un real cristiano fuerte, a uno de esta cristiandad moderna, pues es débil, flexible, medio muerto, podrido, híbrido. Ese no es el verdadero cristianismo. Viviendo de cualquier manera, perteneciendo a la iglesia, no ese dulce compañerismo con Cristo, el Espíritu Santo en el que usted es su propio corazón en conformidad con la palabra, entrando directamente en Cristo. Si usted quiere eso y desearía que Dios viera su posición esta noche, aquí mismo en este grupo de personas, si usted tan solo lo hace, usted dice, ¿significará algo eso, hermano Branham? Oh, sí, seguro, seguro que lo hace. Si ustedes se avergüenzan de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ustedes ante mi Padre y los santos ángeles. Pero aquel que me confiese a mí y se pare por mí en esta tierra, yo me pararé por él en aquella tierra. Yo le confesaré a él ante mi Padre. 114. Ahora, no importa quién sea usted, mujer, hombre, muchacho o muchacha, quien quiera que usted sea, cristiano o no cristiano, ministro, diácono, quien quiera que usted sea, si usted solamente cree con todo su corazón por unos solos momentos y hace esto en esta noche, solamente dejarle saber a Dios que usted es sincero. Dios, ahora mire, yo soy un pentecostal, dice usted, yo soy esto o lo que usted sea. Yo profeso danzar en el espíritu, pero hermano Branham, yo pensé que mientras que tuviéramos eso, nosotros lo teníamos. No lo tienen. Si ustedes me creen ser el profeta de Dios, escuchen mis palabras. ¿Ven? Ese es el engaño de este día. ¿No dice la Biblia que sería tan parecido que engañaría a los elegidos si fuera posible? Los elegidos, hasta el alma. Pero si usted danzó en el espíritu, todavía con las cosas del mundo en usted, hay algo mal. Si usted habla en lenguas, Pablo dijo, yo puedo hablar en lenguas humanas y angélicas y todavía ni siquiera ser salvo. Dos clases, ¿ven? Yo puedo tener fe, puedo predicar el evangelio, puedo dar todos mis bienes para alimentar a los pobres. Todavía no soy nada, ¿ven? Es aquello interno, en lo interior, hermano. El espíritu suyo se desprende cuando usted muere. Toma su vuelo, pero su alma vive. Ahora, mírese a usted, un genuino cristiano bíblico lleno del amor de Dios. Recuerde, la Biblia dice, en los últimos días, cuando este tiempo llegue a su cumplimiento, él dijo, un ángel marcando, pasó por las iglesias, pasó por las ciudades y selló únicamente a aquellos que gemían y clamaban por la abominación que se hacía en la ciudad. ¿Es correcto eso? Ezequiel 9. Sabemos que es la verdad. El ángel marcador salió y puso una marca en sus cabezas, frentes, y lo selló a los que gemían y clamaban. Después de eso, vinieron los ángeles de la muerte, de los cuatro ángulos de la tierra, lo cual ya viene. Vemos que eso viene. Las guerras que vienen, que aniquilarán la tierra por completo. Y no había nada que ellos no pudieran tocar, excepto aquellos que tenían la marca. Ahora, escoja. ¿Está su corazón tan preocupado por los pecadores y por la manera en que la iglesia y la gente se comporta que usted se aflige y llora por eso día y día? Yo lo digo. Esa es la escritura. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas.
Por el tiempo concluimos y si Dios permite, concluiremos este mensaje a partir de los párrafos 116 de este mensaje Liderazgo, predicado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido entrar una vez más, Señor, en la escena de tu palabra. Muchas gracias, Señor, tener este glorioso compañerismo. Nos estamos alimentando de la palabra de vida eterna, Padre amado. Solo que tengas misericordia de cada uno de vosotros. Tu mensaje glorioso que en este último tiempo ha llegado a nuestras manos, Padre. Un mensaje que vino a revelar todos los misterios. Y hoy es nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, comiéndonos el libro, profetizando nuevamente para tribus, pueblos, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias. Y hay un día más, oh Padre amado, continuaremos compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Por el mayordomo, así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Mas hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. Y nació
al campo de voz en Belén, fue introducida por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayendo un osbe de rapto. Santa